La Unión Europea, nuevo contrato social. Y aunque Aura ha dicho que voy a hablar de la socialdemocracia, voy a empezar hablando del contrato social. Vamos a ir a los orígenes, luego hablaré de Europa y de la socialdemocracia. Pero contrato social, que es un concepto muy importante. No sé si muchos de vosotros o vosotras habéis leído el último libro de Antón Costas, que se llama algo así como El fin del desconcierto, pero el subtítulo del libro es Por un nuevo contrato social, o algo así. Y tiene una definición de lo que es un contrato social, que es, desde mi punto de vista, muy precisa, como corresponde a un profesor, catedrático de universidad, economista, riguroso. Dice, contrato social es el pegamento para mantener unida y cohesionada la sociedad. Y ese contrato social que ha caracterizado a las sociedades europeas desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y que en España llega con la transición, con el consenso que hizo posible la transición en todas sus dimensiones, en la dimensión puramente política, en lo económico, en la integración en Europa, pero también en la construcción de un estado de bienestar. Ese contrato social ha quedado seriamente deteriorado por la crisis, aquí en España desde luego, pero también en otros muchos países europeos. Y es una tarea muy importante reconstruir, recomponer, adaptar o renovar lo que queráis. Pero, desde luego, ponerse manos a la obra, ponernos manos a la obra para que, más pronto que tarde, tengamos un contrato social a la altura de las necesidades, de las demandas de la gente, de las aspiraciones y también para dar seguridad a la gente, porque sin contrato social no solo no podemos hacer efectivos nuestros derechos, no solo podemos desconfiar o nos vemos obligados a desconfiar en un futuro incierto, sino que además el nuevo contrato social nos abre las puertas del futuro. Sin un acuerdo amplio que garantice derechos, que suponga ese pegamento de la sociedad, una sociedad cohesionada, tal como lo define Antón Costas, no es posible avanzar hacia el futuro. Y hoy en día nuestro futuro, el de los europeos, es más Europa, más integración europea para responder a todos los desafíos, y el futuro de los socialistas y socialdemócratas pues es superar esta crisis en la que estamos y empezar otra vez a recuperar algo que hace no tanto tiempo perdimos. El otro día me hacían una entrevista en El País y me recordaban que cuando yo era secretario general del PSOE, entonces había 15 Estados miembros en la Unión Europea, del 97 al 2000, en las reuniones de líderes socialistas y socialdemócratas, había 15 jefes de partido, líderes de partido, 11 de los cuales eran primeros ministros, en la Unión Europea 15, otros dos eran viceprimeros ministros y solo dos de los 15, que eran el compañero irlandés, aparte que era muy amigo mío porque habíamos sido ministro de Trabajo a la vez en los 80, Rory Quinn y yo, éramos los dos únicos que no estábamos en el gobierno. Todos los demás socialdemócratas o presidían los gobiernos de la Unión Europea o estaban en coaliciones donde tenían el número dos del gobierno en sus manos. Por lo tanto, recomponer un contrato social, que es volver a poner otra vez en pie un proyecto común de país y un proyecto común para el conjunto de Europa, es reafirmar, y si es posible ampliar, los derechos y obligaciones de los ciudadanos para que se sientan ciudadanos a tiempo completo, para que se sientan al 100% ciudadanos de ese proyecto común, de esa sociedad cohesionada, y que les garantice más confianza en el futuro, confianza que hemos perdido, que han perdido amplios sectores de la sociedad que ven más incertidumbres que certezas y más preguntas que respuestas en los mensajes que les lanzamos todos, no me refiero solo en este caso a los socialistas o socialdemócratas. ¿Qué elementos veo yo de ese contrato social a escala europea? Tenemos que afirmar y no ocultar que para avanzar en la integración europea hay que compartir parcelas de soberanía, además de las que ya hemos decidido compartir a escala europea. Por lo tanto, hay que estar claramente en contra de soberanismos, nacionalismos, populismos xenófobos, proteccionismos, toda aquella posición que signifique intentar rehacer fronteras nacionales, intentar establecer barreras entre nosotros, intentar
poner obstáculos a los intercambios, intentar volver otra vez a las viejas nostalgias de unos Estados-nación que en el caso europeo no son capaces ya, y además desde hace algún tiempo, de afrontar con eficacia los enormes desafíos que tenemos todos. Por lo tanto, compartir parcelas de soberanía, defender nuestros valores como europeos. La comunidad europea en sus orígenes, ahora la Unión Europea, está basada en valores y en principios. Si leemos el principio del Tratado de la Unión Europea, el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, no me lo sé de memoria, pero me los he leído muchas veces, están llenos de valores con los cuales nos sentimos identificados y decimos, estos son nuestros valores y esta Unión Europea tiene que ir haciendo efectivo. Cada uno de ellos tiene que darnos seguridad de que esos derechos, de que esas libertades que se nos proponen como valores comunes del proyecto europeo, no son una mera declaración retórica, sino que son, quizás no los podemos obtener inmediatamente en el corto plazo a todos ellos, pero son el objetivo al que nos tenemos que dirigir y para eso, entre otras muchas cosas, se hace la integración europea. En aras de la paz y en aras del progreso económico, Europa se hizo en la posguerra. Nosotros nos integramos a ella en el año 86, cuando aquí podíamos hablar en libertad, disfrutar de derechos democráticos y desde entonces compartimos, sentados a la mesa, antes lo hacíamos desde la distancia, esos valores, esos principios que queremos ir haciendo cada vez más realidad. En economía, el modelo europeo es una economía social de mercado, o sea, una economía de mercado que tiene que ir acompañada de unas políticas públicas que vayan garantizando nuestro ideal de estado de bienestar, garantizarnos nuestra ciudadanía con derechos, no solo políticos, no solo libertades individuales o derechos individuales, sino derechos colectivos y muchos de ellos de contenido social. En España eso fue la transición. Y desde la conclusión de la transición, cada uno la quiere poner en una fecha, desde mi punto de vista la transición española concluye en 1986, el día que entramos en la Unión Europea. Desde ese momento nosotros tenemos los mismos objetivos, los mismos principios, somos parte del mismo contrato social que el resto de los europeos y además, gracias a Europa, para llegar hasta ahí, nos hemos servido de Europa como ancla, porque no hubiésemos podido consolidar la democracia si no hubiésemos tenido la puerta de Europa como la meta de llegada de aquel periodo de la transición y nos ha servido como guía para hacer reformas, para orientar políticas, para fijar prioridades de acuerdo con nuestros intereses, pero claramente con una visión europea que nos ha servido de mucha ayuda para no perdernos por el camino, para no desorientarnos por el camino. Este contrato social no pertenece ni a ningún país en particular, aunque a veces algunos tienen tentaciones de decir que se escriba solo en su lengua materna. Francia lo ha tenido durante muchos periodos, de querer dirigir políticamente a la Unión Europea. Alemania lo ha tenido, no sé si lo tiene todavía, de querer marcar posición económica y querer que todos sigamos su ritmo de políticas económicas, que todos marquemos las mismas prioridades, que todos aspiremos a llegar a donde ellos llegan. Pero claro, si ellos llegan, como han llegado, gracias a su potencia económica, su capacidad de trabajo, sus energías y sus recursos, a veces el que lleguen los alemanes nos impide a los demás llegar porque se distribuyen los recursos de forma no tan equitativa como nos gustaría. Y de hecho, si miramos la situación de Alemania y la de otros muchos países europeos a lo largo de los años de crisis, claramente desde el punto de vista económico, ¿no?, ya político, Alemania ha ganado. Es verdad que ha apoyado también a países en dificultades, pero en los resultados que se ven hoy, Alemania ha ganado y otros países, por decirlo suavemente, no hemos ganado tanto. Esto no es un contrato social que sirva a los intereses económicos de Alemania o a los intereses políticos de Francia. Debe servirlos, pero también debe servir a los nuestros, a los italianos, a los letones, a los irlandeses y a cualquiera que está ya en la Unión Europea o cualquiera de los que quieren venir en los próximos años. Tampoco pertenece a ninguna familia política. La integración europea, en realidad, al principio de todo, en la inmediata posguerra, la lideraban más los democristianos y los liberales que los socialdemócratas. Los
Nuestros compañeros de la época, en Alemania, en Francia, en algunos, no todos, en Italia, muchos de ellos, no veían con claridad que lo que entonces se llamaba mercado común fuese un proyecto de todos. Se hablaba entonces de la Europa de los mercaderes. Y en parte, la verdad, pues estaba integrando un mercado como primer paso. Pero el proyecto europeo no puede ser un proyecto de una sola familia política, primero porque no ha sido así hasta ahora. Todos hemos contribuido mucho y hay impronta clara de las contribuciones socialdemócratas al proceso de integración europea a lo largo de los años. Y si no, miremos lo que se hizo cuando Jacques Delors era presidente de la Comisión, cuando Felipe González estaba sentado en la mesa del Consejo Europeo, cuando había otros primeros ministros socialistas o socialdemócratas allí empujando la integración europea. Pero también hay contribuciones demócratas cristianas y liberales. Es un proyecto de todos, donde cada uno deja su impronta, pero ninguno debe apropiárselo al 100%, porque entonces no funciona. Requiere un bloque de apoyo amplio para avanzar, para superar las barreras, algunas de ellas inevitables, otras de ellas más discutibles, que se ponen en el camino para entorpecer o para ralentizar la integración europea. Pero ese contrato social ha entrado en crisis con la crisis. Claramente, hoy los ciudadanos europeos no nos sentimos reflejados en un contrato social como nos hemos sentido antes durante los años de mucho crecimiento anteriores a la crisis, durante los años de las ampliaciones, entre otros la nuestra, durante los años en los que se puso en pie la actual estructura y la actual distribución de competencias de la Unión Europea. No nos sentimos representados suficientemente. España sufre más que otros países por nuestra fragilidad económica y por algunas torpezas políticas, las consecuencias de esa quiebra del contrato social, y la socialdemocracia es la familia política más perjudicada por esa quiebra del contrato social. Tenemos que aspirar como socialdemócratas a liderar la tarea de recomponer el contrato social, que es lo mismo que decir recomponer las bases sobre las que se asienta nuestra sociedad, nuestra convivencia, nuestro modelo de sociedad en España, pero también para sentar las bases de la Europa que queremos seguir construyendo y que hay que recomponer en algunos pedazos que han quedado claramente deteriorados por la crisis. ¿Cuáles son los retos que tenemos como socialistas? Ahora, si me paso de tiempo, me pegas un empujón, por favor, que luego hay tiempo de discutir. Retos. Primero, por orden. No digo que el primero sea más importante que el tercero o el cuarto menos que el segundo, pero los he puesto en este orden. Uno, corregir los excesos de la globalización. No atacar la globalización, que es una estupidez. Es como escupir con el viento en contra, se te vuelve a la cara. Pero hay excesos de la globalización, hay elementos de la globalización que hay que regular, que hay que corregir, que hay que atender a sus consecuencias negativas sobre determinados colectivos. Es una tarea esencial de la socialdemocracia que no puede ponerse, desde mi punto de vista, en contra de una tendencia que marca el siglo XXI, y el siglo XXI no ha hecho más que empezar. Lo que tiene que hacer la socialdemocracia es corregir, igual que sería una estupidez ponernos en contra de la economía de mercado y volver a imaginar fórmulas que ya demostraron su incapacidad de ofrecer libertad, de ofrecer bienestar, de ofrecer progreso y perspectiva de futuro a la gente. Segundo, y ligado con la globalización, tenemos que saber cómo abordar, y eso es una prioridad nuestra de la socialdemocracia, más que de otras familias políticas, las consecuencias de los cambios tecnológicos. Es lo mismo. Sería una estupidez decir, no quiero cambiar tecnológicamente, quiero volver a la azada y al arado romano. Sería una estupidez total. Ya se cometió algún error en el siglo XIX con las máquinas y no pasó nada espectacular, más que los luditas, aquellos que atacaban las máquinas, quedaron frustrados y algunos de ellos perjudicados por su acción, que no tenía ninguna racionalidad. Pero el cambio tecnológico, que es imprescindible y que si se acelera, yo estoy convencido que nos traerá más beneficios que problemas, pero tiene problemas que hay que corregir. Por citar, y sin detenerme en ninguno de ellos, polarización salarial. Se está rompiendo con los cambios tecnológicos la escala de salarios, se está polarizando los salarios en la parte de arriba, para gente con grandes cualificaciones, y por la parte de abajo, con mucha gente
que no tiene la formación, la cualificación, la capacidad necesaria para poder sobrevivir en esa vorágine de cambios tecnológicos. Riesgos serios creados por los cambios tecnológicos para millones de empleos rutinarios, repetitivos, que no van a desaparecer, no tienen que desaparecer, no deben desaparecer, pero ante los cuales hay que plantear un esfuerzo de formación y de reconversión de las cualificaciones de la gente, de los jóvenes en el sistema educativo y de los que ya están integrados en el mercado de trabajo, impresionante. La educación, la formación, la recualificación es una prioridad clave, y no para 3 años, no para 5, para las próximas décadas, durante las cuales los efectos del cambio tecnológico no solo van a perdurar, sino que se van a acelerar, porque esto va a mucha velocidad. Y eso es clave. Nadie más que la socialdemocracia se puede ocupar como prioridad de esto. Tenemos que saber hacerlo. Nuevos monopolios naturales, los Google, Facebook, Apple, todos estos, van camino de convertirse en monopolios tan absolutos y tan difíciles de atacar simplemente por el juego de la competencia en los mercados, como lo fueron en su día la Standard Oil en Estados Unidos o los grandes monopolios estatales que ahogaban la competencia y no eran capaces de prestar servicios eficaces. Esa tarea es clave. Eso quiere decir, como dice Antón Costas también en su libro, y lógicamente estoy totalmente de acuerdo con él en este punto y en otros muchos, pero en este en particular, la competencia, el saber regular los mercados, no solo a través de leyes, sino también a través de acciones contra los cárteles, contra los abusos de posición dominante, contra determinadas fusiones, es una política social, además de ser una necesidad económica. Y eso lo tenemos que saber los socialdemócratas. No podemos decir, bueno, eso como se trata de que el mercado funcione mejor, que lo hagan otros, que no es nuestra tarea. Los otros no lo hacen, porque la derecha, los intereses particulares que anidan en el área derecha del espectro político, son pro-business, favorecen los negocios, no favorecen el mercado. El mercado es una institución que reparte mucho mejor que si les dejamos la decisión de repartir a los grandes poderosos económicos que están en los consejos de administración y tienen unos paquetes de acciones estupendos de esas grandes empresas que son o tienden a ser monopolios naturales. Tenemos que luchar para defender la privacidad, tenemos que asegurar nuestra seguridad teniendo una estrategia clara y una determinación fuerte para hacer, para plantar cara a los riesgos de los ciberataques, para proteger nuestra ciberseguridad, etc. ¿Qué más tenemos que hacer? Completar la construcción de la Unión Económica y Monetaria, de la zona euro. Hemos aprendido, por desgracia, mucho durante la crisis. No podemos olvidar lo que aprendimos en la crisis, de aquello que nos faltaba, de aquello que hicimos mal, como el exceso de políticas de austeridad, o de aquello que tenemos que innovar, porque el mundo, la economía, la integración europea, ahora son muy diferentes y afrontan desafíos muy distintos a los que se afrontaban en 1992, que es cuando entró en vigor el tratado, la constitución económica de la zona euro, el tratado de Maastricht. Tenemos que reformar los mecanismos redistributivos del estado de bienestar. Tenemos estados de bienestar que, si miramos las cifras, en términos de gasto público de naturaleza social o gasto público total sobre el PIB, en Europa a lo largo de la crisis no ha variado tanto. No ha variado tanto. Ahora, si miramos las cifras de desigualdad, han aumentado muchísimo. Y Europa sigue siendo el lugar del mundo con menos desigualdad. Pero en el lugar del mundo con menos desigualdad, las desigualdades han aumentado mucho a lo largo de la crisis. Y los ciudadanos, y en Madrid tenemos ejemplos de ello, por supuesto, reclaman con razón que los poderes públicos, que los gobiernos, que los partidos, los parlamentos, la integración europea, quien sea, se ocupen de que esto no se convierta en un panorama que creíamos que no era propio de Europa, sino que era propio de otras zonas del mundo y que está llegando a las sociedades europeas en términos de desigualdad. En España, la desigualdad durante la crisis ha aumentado mucho por la caída del empleo, brutal. Y no podemos simplemente decir que es culpa de quien gobernaba en ese momento. Tenemos que decir qué hay que hacer para evitar que otra vez, en el futuro, por una crisis más o menos fuerte, esperemos que no sea tan fuerte como esta, el paro en España vuelva a llegar al 25%, las pérdidas de puestos de trabajo se cuenten por cientos de miles, los salarios sufran a la baja una presión tremenda como consecuencia del exceso de precariedad
y de la gente que tiene que hacer cualquier cosa con tal de no eternizarse en la búsqueda de un empleo, etcétera, etcétera. Todo esto exige una reformulación, una adaptación, una renovación de las políticas del estado de bienestar, y no siempre es cuestión de decir cuánto gasto público sobre el PIB tenemos. Hay países que han sabido aguantar mucho mejor el impacto de la crisis sobre las desigualdades sin aumentar el gasto público por encima de lo que pueden financiar yendo al mercado a endeudarse o cobrando los impuestos, metiendo la mano en los bolsillos de sus ciudadanos, con toda la razón, por cierto. En España tenemos muy poco ingreso público, hay que decir que nuestro ingreso público es 6 o 7 puntos de PIB inferior a la media de la Unión Europea, cuando nuestro nivel de renta es la media de la Unión Europea. Por lo tanto, todas estas voces demagógicas que escuchamos ahora, cuando ya se huele, no sé si en cuestión de meses o dentro de año y medio, unas elecciones, que hay que bajar impuestos, habrá que decirles que no. Hay que subir los impuestos de manera racional, inteligente, sabiendo a quién se le cobra, sabiendo quién debía estar pagándolos ahora y no los está pagando, porque tiene desgravaciones. Pero, además de los ingresos, habrá que ver cómo hacemos para que el gasto público sea más eficaz y no despilfarremos. Y se despilfarra aquí, y se despilfarra en otros sitios. Y el gasto público esencial en estos momentos es educación. Hay que gastar más y hay que gastar mucho mejor en educación, y todo el ciclo educativo que va desde las escuelas de niños de 0 a 3 años hasta el fomento y el apoyo a la investigación y a la transmisión de los resultados de la investigación a los mercados. Todo eso es lo que nos va a garantizar en el futuro más y mejores empleos, capacidad para abordar los cambios tecnológicos, mayores defensas frente a las presiones negativas procedentes de los excesos de la globalización, y nos va a proporcionar posibilidad de llenar la escala de salarios con gente que no vaya cayendo hacia abajo, sino que a medida que avanzan en su vida profesional vayan hacia arriba porque tienen cualificación y porque saben moverse en el nuevo entorno. Tenemos que hacer más cosas. Me quedo con la última que tengo apuntada aquí, que es fundamental. Profundizar en la democracia. Mirad, en la Unión Europea los mecanismos democráticos existen. No es verdad que cuando se hable de déficit democrático no haya democracia en la Unión Europea. Hay un Parlamento elegido directamente, la Comisión responde ante el Parlamento y los gobiernos, que tienen mucho poder, responden ante sus parlamentos de lo que dicen. Algunos parlamentos controlan más y otros menos. Y aquí tenemos en el Parlamento español un bloqueo que a mí me desespera cuando veo que por 5 miembros de la mesa, 4 del PP y 1 de Ciudadanos, bloquean iniciativas legislativas sin tener votos suficientes como para decir es que representamos a la mayoría de la población. Me parece desesperante, me parece un déficit democrático mayor que el que yo he observado durante 11, 10 años y medio de comisario europeo. Pero también hay que fortalecer la democracia europea. También hay que ver cómo se funciona mejor, cómo se rinde cuentas mejor, cómo se es más transparente, cómo se afinan mejor las prioridades en Europa. Y para eso tiene que haber una implicación mucho mayor entre la política nacional y el nivel europeo de hacer política. Aquí tenemos 2 parlamentarios europeos a los que estoy dando la espalda, porque soy mal educado con ellos, pero saben perfectamente el grado de implicación que tienen sus actividades en Europa con la vida política nacional y el grado de implicación que les gustaría que tuviesen. Ojalá lo expliquen luego, porque a mí es un tema que también me preocupa en cuanto a la calidad democrática de la vida política europea. Tenemos que adaptar para ello, para hacer todo esto, para contribuir a hacerlo en la medida de nuestras posibilidades y liderarlo, tenemos que adaptar el proyecto socialdemócrata. Voy acabando. Tenemos, desde mi punto de vista, 2 problemas básicos y no los voy a desarrollar, los conocéis perfectamente. 1, nuestro bloque tradicional de apoyo de los momentos en que hemos tenido amplias mayorías en España, lo mismo que sucede en otros países europeos, se ha quebrado. Históricamente nosotros hemos tenido mayorías, 40 y tantos % de las elecciones del 82 o el 40 y tantos % de las elecciones de 2008, que no están tan alejadas. La segunda victoria de Zapatero fue con votos por encima del 44%, si no recuerdo mal. Nos votaban los trabajadores, la mayoría, nos votaban los jóvenes, la mayoría, nos votaban muchísimas mujeres, probablemente la mayoría, nos votaban sectores importantes de las clases medias, nos votaban intelectuales. Ese bloque, que es mayoritario en nuestras sociedades,
en todas las sociedades europeas, en todas las sociedades avanzadas. Si preguntamos a ese bloque, ¿con qué familia política se siente usted más identificado en términos de valores, de principios? Normalmente dicen que con el centro-izquierda. En España también, ahora. Y lo ha sido siempre así. Y en otros muchos países también. ¿Por qué ese bloque no se traduce en votos en las elecciones? Acabamos de ver resultados bastante negativos en Italia, los hemos visto bastante mediocres en Alemania, los hemos visto con preocupación, aunque yo creo que no es el resultado el más preocupante de todos, en Francia, con la victoria de Macron, pero con el castañazo que se pegaron los compañeros del PS francés, los hemos visto en Holanda. ¿Por qué no nos votan como nos votaban? Si las consecuencias de la crisis están ahí en términos de desigualdades y nosotros tenemos que ser la fuerza política que lidere la recomposición del contrato social, hay un problema de confianza muy serio. Y si me dejáis expresaros mi opinión, y puede ser discutible, por supuesto, con otras opiniones, estoy dispuesto a debatirlas, yo creo que el origen de la desconfianza en los partidos socialdemócratas en esta fase que ya dura demasiado tiempo, una década, está en la política económica. Yo creo que no tenemos una oferta de política económica que pueda diseñarse o presentarse como propia de la socialdemocracia, que a la vez le dé confianza a la gente de que va a producir los resultados que quieren obtener en términos de crecimiento económico, en términos de empleo, en términos de reducción de desigualdades, en términos de bienestar. No lo tenemos. A veces nos hemos dejado llevar por fórmulas políticas que hemos hecho nuestras sin ser de verdad nuestras, porque no responden a nuestras prioridades, a nuestros principios, y otras veces hemos prometido el oro y el moro para poder ser más socialistas que nadie en el programa electoral, y cuando nos ha tocado gobernar hemos hecho exactamente lo contrario. Y en cualquiera de las dos fórmulas se pierde la confianza. Y tenemos que reflexionar seriamente, porque yo creo que ahí está el origen de los problemas políticos que tiene nuestra familia. Y el otro elemento más difícil, desde mi punto de vista, es el impacto electoral negativo, electoral digo, no desde otro punto de vista, de la inmigración. Si hay una familia política que pierde votos como consecuencia de la sensación de que no existe una política que permita gestionar los flujos de inmigración, no digo frenar, digo gestionar los flujos de inmigración y la integración de los inmigrantes que llegan a nuestros países en la sociedad sin dejarles recluidos en guetos, ese elemento nos cuesta muchísimo en términos electorales, porque los problemas directos, las tensiones directas, los miedos que genera la sensación de que esto está fuera de control, lo sufre nuestra gente mucho más que cualquier otro sector del electorado en los países europeos. Por lo tanto, tenemos que tomarnos en serio la política de inmigración, tenemos que tomarnos en serio la relación entre los flujos migratorios que van a seguir llegando. Por supuesto, no hay más que ver la demografía en África, a 12 kilómetros de nuestra frontera, y la relación con el envejecimiento de la población, que es muy fuerte. En Europa el ritmo del envejecimiento es muy fuerte. Aquí vamos unos poquitos años retrasados respecto de lo que sucede en otros países europeos, pero dentro de pocos años, en la década siguiente, va a haber más problemas de envejecimiento en España que en otros países europeos. Y, por lo tanto, todas esas cuestiones las tenemos que abordar con seriedad. Y, para acabar, dejarme acabar, yo creo que no podemos imaginar una Unión Europea en la que la izquierda, tal como nosotros la concebimos, una izquierda inequívocamente comprometida con la integración europea, democrática, con vocación de gobierno y sin miedo a estar en el gobierno, juegue un papel importante. Nosotros tenemos que ser, como lo hemos sido en el pasado, quienes juguemos ese papel. Pero no pensemos que no hay otros candidatos a jugar ese papel. Tenemos que saber que nuestro territorio político ya no está tan delimitado y tan circunscrito por cuestiones de clase social. Ya no es así nuestra sociedad. Los trasvases, el sentimiento de clases medias es mucho más amplio de lo que puede derivarse de un puro análisis sociológico tradicional. Y, por lo tanto, hay más gente que, sabiendo que una parte importante del electorado europeo quiere políticas progresistas, quiere políticas de igualdad, quiere ampliar sus derechos y obligaciones, no quiere caer
en las tensiones de los nacionalismos, en las actitudes demagógicas de los populismos, que hay una parte del electorado que dice, oye, deme usted lo que yo le estoy pidiendo, quiero volver a confiar en usted, pero yo no le doy garantías de que voy a confiar siempre en usted si usted no cumple. Y esa es una tarea que tenemos todos los partidos socialdemócratas y socialistas en Europa, incluido el nuestro, como sabe muy bien Pedro. Creo que estamos en posición de ganar estos retos, aquí en España y en el conjunto de Europa. Creo que Europa necesita que ganemos estos retos los socialdemócratas, porque igual que yo no puedo concebir una Europa sin una presencia socialdemocrática, socialdemócrata fuerte, en gobiernos, en parlamentos, españoles, nacionales, europeos, yo no puedo concebir que la socialdemocracia tenga un proyecto de futuro sin Europa. Pensar que la socialdemocracia puede volver a jugar un proyecto nacional, nacionalista, cada uno tiene su nación o sus naciones, me da igual, no me preocupo demasiado por eso, aunque soy de Bilbao. Me preocupa más mi equipo de fútbol que cómo defino mi nacionalidad. Ahora, pensar que el socialismo español o la socialdemocracia europea puede prescindir de Europa me aterra. Creo que sería el mayor error que puedo cometer la socialdemocracia, el socialismo democrático en el siglo XXI. Muchas gracias. Vamos a hacer un turno de preguntas al final. ¿Ahora? Bueno, pues vamos a hacer un turno de preguntas ahora. Es que hay flexibilidad. No sé si alguien... ¿se va a pasar el micrófono o se ponen de pie? ¿Y cómo lo habéis estado haciendo? ¿Sí? Vale. Pues la primera, la segunda y la próxima. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cruz Fernández Mariscal, soy de la agrupación de Pozuelo de Alarcón. He trabajado durante 20 años en la Comisión Europea. Para mí es un honor que Joaquín esté aquí con nosotros. Cuando yo llegué en el año 86, era un chavalillo. Bueno, Fernando nos conocemos hace mucho tiempo también. Y nos llamaban los alemanes del sur a los españoles. Tú esto todavía no estabas allí, pero... ¿Os teñisteis de rubio o qué? No, morenos, siempre morenos, pero nos llamamos los alemanes del sur... por el trabajo, no los alemanes, no los prusianos, por el trabajo, la responsabilidad y la preparación. Creo que los socialistas tenemos un gran honor, y deberíamos potenciarlo mucho, Pedro, de haber contado con Manolo Marín, con Joaquín Javier Solana, con Joaquín Almunia, con Borrell, con Barón, con el gran papel de Felipe González cuando no éramos tanto a nivel económico, pero políticamente significábamos mucho en Europa. Y yo creo que el partido debería nuevamente jugar ese papel. Esto es una breve declaración, porque lo siento así. Me voy a hacerte una pregunta que a mí me preocupa enormemente. La globalización es un problema para la socialdemocracia. Para no caer en sentimientos ni en postulados populistas, la globalización llegó para quedarse porque la OMC está ahí y los acuerdos multilaterales. Debemos seguir apoyando los acuerdos multilaterales. Los acuerdos de libre comercio los debemos seguir apoyando, claro, evidentemente regulando. Y mi pregunta es la siguiente, para no extenderme mucho, dejar hueco a los demás. ¿Cómo gobernamos políticamente la globalización financiera y económica? Tú que eres un gran especialista, quizá de los mejores a nivel europeo. ¿Cómo la gobernamos? Es un problema para nosotros. Y luego, también, cuando hablamos de la reforma laboral, siempre tendemos, evidentemente, a decir derogación de la reforma laboral. Bueno, habrá que reformarla y habrá muchas cosas que cambiarla, sobre todo para mí el tema de negociación colectiva. Pero, Joaquín, para mí lo que me preocupa realmente es como si la globalización está ahí, ¿qué nivel de salarios debemos mantener o propiciar para que seamos competitivos a nivel internacional con mercados abiertos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus palabras del comienzo. Las hago extensivas, por cierto, a todos los demás compañeros que has citado.
por desgracia, según te escuchaba, me alegro mucho que los hayas citado a todos, todos muy amigos míos, no tenemos mujeres todavía en esa lista. A ver si mejoramos cuanto antes. ¿Eh? Ahora tenemos varias españolas en puestos muy altos de responsabilidad en la Comisión Europea. No les he mirado el bolso a ver qué carné llevan. Una de ellas yo creo que es, si no oficial de carné, sí simpatizante y votante, pero tenemos que hacer un esfuerzo por integrar también a ese nivel en las instituciones europeas, en la Comisión, en el Parlamento Europeo, que tenemos aquí a Irache, en el Consejo, en las esferas del Consejo, mujeres españolas para seguir con esa línea de rigor, de esfuerzo y de buena reputación en la tarea de los socialistas españoles en Europa, pero que ya no sean solo alemanes, sino que también haya alemanas del sur ahí jugando. Sobre la globalización, empiezo por la última, que dice los salarios. Bueno, ahí sale mi faceta de economista. Los salarios tienen que ver con la productividad. Si no tenemos productividad, no podemos ofrecer duros a 4 pesetas. O euros a 80 céntimos. No podemos decir, mire, vamos a subir los salarios y me olvido de la productividad, que es una palabra que suena mal. No. Los países donde los salarios aumentan incluso en épocas difíciles, los países donde el nivel medio de salario es bastante más elevado que el español, es porque tienen niveles de productividad bastante más elevados que el español y porque tienen un tejido productivo que incluso en momentos de gran dificultad aguanta el tirón. Puede ajustarse sin destruir puestos de trabajo y en cuanto puede empezar a despuntar otra vez el ciclo porque le salen nuevos mercados de exportación o en la demanda interna, pues empiezan a subir salarios otra vez. Salarios sin productividad, no. Tenemos un problema de productividad y nuestro tejido productivo tremendo. Y no solo desde el punto de vista salarial, tenemos un problema en un tejido productivo que en cuanto viene una crisis, esta última fue terrorífica, pero, por ejemplo, yo recuerdo la anterior, año 92-93, inmediatamente después de acabar las Olimpiadas y la Expo de Sevilla, el paro empezó a subir en flecha. Y dice, ¿pero qué pasa aquí, en este país? Y miramos el resto de los países europeos, entonces éramos 12 en el 92-93, ahora somos 28, antes de que los ingleses se vayan, y la evolución de las cifras de paro en España es única. Solo se ha acercado durante la crisis Grecia, pero claro, lo de Grecia ha sido una debacle. Ha sido terrorífico. Grecia ha perdido una cuarta parte de su PIB en la crisis. Ya cuando empieza a recuperar un poquito, ¿no? Tenemos problemas ahí muy serios. No podemos decir que son la globalización, porque no es verdad. Porque países que están mucho más integrados en los mercados globales que España tienen unos niveles salariales que ya nos gustarían a nosotros. Porque tienen empresas y tienen sectores económicos muy productivos y competitivos y no tienen miedo a que les venga un chino, que a veces les viene un chino, porque los chinos son muchos y muy eficientes y crecen al 8% anual. Ahora que crecen poco, antes crecían al 11%, pero sabemos hacer las cosas muchísimo mejor que la inmensa mayoría de los posibles chinos que puedan venir al mercado europeo. O incluso podemos hacer las cosas mucho mejor que los chinos que venden en el mercado chino o en el mercado de países terceros. Ahora, otros aspectos de la globalización, ligados con el cambio tecnológico. Porque dice, el sistema financiero es verdad. Y en la crisis, mira, si algo se ha aprendido en la crisis es que era un error mayúsculo y con una serie de riesgos tremendos no regular suficientemente el mercado financiero, los mercados financieros, y el bloque de regulaciones que se han aprobado desde el 2008 hasta el 2014 a nivel europeo, y también en otros países, porque estaba coordinado por el G20, pero a nivel europeo en concreto, las regulaciones para poner cierto orden en el sistema financiero son muy importantes. Son muy importantes. En cuanto ha llegado Trump a Estados Unidos, ha empezado a decir que las americanas, que no llegaban al nivel de las nuestras, se las quiere cargar. Por lo tanto, regulación financiera, sí. ¿Se ha regulado todo el sistema financiero? No, quedan aspectos muy importantes por regular. Y hay que seguir manteniendo la tensión. Lo que pasa es que políticamente es verdad que la tensión de los máximos líderes europeos o globales en el ámbito del G20 para seguir con ese impulso regulatorio para evitar riesgos y para cerrar vías de agua por las que la globalización nos podía vaciar el conjunto de la piscina, esa tensión ya es menor porque las cosas van mejor económicamente. Y hay el riesgo de que vuelva una crisis
crisis siempre va a haber en el capitalismo, en la economía de mercado, con este tamaño financiero siempre lo va a haber. Lo que hay que intentar es que sea lo menos dañina posible y todavía quedan cosas por hacer. ¿En qué otros aspectos? Hombre, en aspectos de seguridad, donde la globalización permite unas redes de criminalidad internacional tremendas. Se están haciendo esfuerzos, hay que hacer más. En materia de disciplina fiscal, algo se está empezando a hacer con los paraísos fiscales, algo, gracias a las iniciativas del G20, pero hay que hacer muchísimo más. Hay un trabajo extraordinariamente importante de la OCDE, impulsado por los países europeos y por Estados Unidos en época de Obama, para intentar fijar una serie de orientaciones que las legislaciones nacionales tienen que integrar en sus leyes correspondientes para cerrar el paso a las vías de escape de los contribuyentes que no quieren pagar, que todavía no se han visto reflejadas como a mí me gustaría, como nos gustaría a todos, en la legislación nacional. Algo se ha conseguido, algo, no mucho. Ahora se está debatiendo a nivel europeo la tributación de las grandes compañías a las que me refería, entre los Google, Apple, Facebook y Amazon y todos estos, para que en vez de tributar sobre los beneficios, y ya sabemos que aquí en Europa se han ido a Irlanda a tributar el 0,005%. Y menos mal que pudimos intervenir para frenar, ahora tienen que devolver 16.000 millones de euros, que no sé si lo harán, espero que sí. Pero eso hay que arreglarlo no solo en un caso y en un momento determinado, sino que hay que arreglar el que esas compañías que obtienen muchísimos beneficios operando aquí en Europa paguen impuestos donde se generan. Cada vez que compramos un teléfono móvil estamos pagando y los beneficios de esa empresa que nos vende el teléfono móvil o la aplicación que descargamos, tal, ¿dónde aparecen reflejados para una administración tributaria? En España no. Aparecerán en Irlanda, algunas veces en Luxemburgo, y si quieres seguir el camino a una zona más soleada, a las Islas Caimán o las Islas Vírgenes. Y ahí hay que actuar más en serio. Trabajo infantil. Las gamas de actuación para eliminar o reducir las consecuencias negativas de la globalización son muchísimas. En algunas áreas avanza más, en otras menos. Tenemos un problema de gobernanza global, no ya europea. Ojalá todos los demás países, en el Fondo Monetario o en el G20 o en otros organismos multilaterales o en la Organización Mundial de Comercio, tuviesen las posiciones que tienen los países europeos y algunas veces incluso con una sola voz europea representando a todos. Yo recuerdo la cara que tenían algunos de los jefes de Estado y de Gobierno de la reunión del G20 al principio de la crisis, cuando los europeos fuimos allí a decir que había que luchar contra los paraísos fiscales. Miraban el reloj, miraban para atrás, miraban al techo, no hablaban, y ahí están. Y no es que fuesen de extrema derecha, ¿eh? Algunos llevaban un carnet rojo con el odio del martillo en el bolsillo, pero no querían actuar ahí. Hay muchas cosas que hacer. Venga, sí, de acuerdo. De acuerdo. Enseguida la respondemos, porque luego lo que estoy viendo es que, por ejemplo, esta primera pregunta también uno de los temas que vamos a debatir aquí. Entonces, luego me quedo y si hay alguna otra, todavía. Venga, ya está bien de abusar. Esto va a ser un monopolio. Esta pregunta y la de este señor y las demás las vamos a dejar para el final. ¿De acuerdo? Joder. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Miguel Ángel Sánchez, de Murcia, y quería hacerte una pregunta en relación a tu exposición del contrato social. Si en el contrato social participan varias partes y tiene que haber un sentido, tiene que haber una confianza y una de las partes, no sé si definirlo como la clase política, tiene que generar una confianza. Tú has dado unas respuestas para que desde la socialdemocracia se dé esa confianza, pero como has aludido que no es exclusivo de una ideología o de un partido, sino que deben de participar todos, ¿cómo hacemos para que los demás generen credibilidad en la sociedad cuando ahora mismo los políticos españoles tienen una baja credibilidad e incluso los europeos lo que se ven muy, muy alejados de la sociedad? Gracias. Ganándole las elecciones. Claro. A mí no me invita el PP, no me invita a su escuela de gobierno, si es que la hace, o Ciudadanos o los otros. A mí me invita a mi partido. Yo vengo porque me invita a mi partido y yo quiero que mi partido lidere lo que creo que hay que hacer. Y habrá que confiar en que si lo hacemos tan bien,
que les vamos comiendo el terreno y ganándole la partida, pues los otros espabilarán. En muchas cosas que ha hecho la socialdemocracia a lo largo de nuestra historia, los otros han tenido que reconocer que cuando se oponían estaban equivocados y que ahora lo consideran también un logro suyo, cuando fue un logro nuestro, ¿no? Yo soy Jan Plantinga, de la agrupación en Santander. Usted mencionó la... ¿Usted? Háblame de tú, coño. Yo viví muchos años en América Latina, entonces por eso claro, es usted. Yo como soy vasco, lo del tú es lo que más me gusta. Pero yo soy medio colombiano. Usted mencionó, disculpe, mencionó... Como quieras. Mencionaste la transición española, pero no mencionaste la transición de Europa Oriental. En un libro que recientemente leí, el cuento va así, que la integración de Europa Oriental con su transición en Europa Oriental fue mal llevado por la Unión Europea. Yo trabajé en la embajada holandesa en Belgrado y tengo algunos conocimientos de primera mano. Entonces, cuando los alemanes se dieron cuenta que ya no había el dinero para integrar Europa Oriental, tal como había sido integrado España y Grecia, entonces se paró la máquina y Helmut Schmidt inventó sus políticas de ajuste que nacieron en Europa Oriental, que pasaron a Alemania y que fueron impuestos a Europa del Sur. Entonces, como este, si no hay un reconocimiento que este se llevó a cabo mal por la Unión Europea, yo creo que el futuro de Europa no es tan brillante, porque muchos de los problemas, usted lo sabe mejor que yo, son problemas de la democracia en países como Polonia, como Bulgaria, como Rumania, como Hungría. Entonces, esta es una inquietud. Hay que hablar más de Europa Oriental, a mi juicio. Bueno, sin duda, si miramos a la parte más oriental del mapa de la Unión Europea, tenemos los tres países bálticos, antiguas repúblicas dentro de la Unión Soviética, son países, digamos, bajo una amenaza permanente y constante de la Rusia de Putin, con una experiencia democrática muy, muy fina a lo largo de su historia cuando eran estados independientes entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero, bueno, son países pequeños, con unas capas dirigentes muy jóvenes y bien formadas y acaban de tener un problema tremendo en Letonia con el lavado de dinero. La han llevado a la cárcel durante unos días al gobernador del Banco Central de Letonia. Pero, bueno, no son una preocupación mayor, sino que requieren nuestra solidaridad como Unión Europea y efectivamente se la damos en la medida que se la podemos dar. Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa eran los cuatro países más avanzados económicamente, más cercanos, a pesar de la existencia del telón de acero, pero más cercanos a nuestro espacio de la Europa Occidental. Y todos hubiésemos apostado que esos países que tenían, de una manera u otra, pero tenían experiencia de sus repúblicas democráticas en el pasado, o países democráticos en el pasado, pues que podían integrarse mejor. Y la verdad es que ahora los países del llamado Grupo de Visegrado, esos cuatro, nos están creando muchos problemas dentro. ¿Es culpa nuestra o es culpa de ellos? Yo tiendo a pensar que es más culpa de ellos que nuestra. Nunca se puede decir, yo no tengo ninguna responsabilidad en que Polonia tenga la deriva que tiene. Pero yo creo que, conociendo a Kaczynski, que no es ni siquiera primer ministro, sino que está ahí detrás, tuve ocasión de conocerlo cuando era primer ministro y venía por Bruselas de vez en cuando, yo creo que él tiene mucha más culpa que cualquier europeo en lo que pasa. Hungría, Orbán, era un liberal, demócrata, un líder de la oposición al comunismo, apoyado por todos los países occidentales de Europa, formado en Inglaterra, financiado por alguien que no diré el nombre, pero que le pagaba bien las becas y tal, hoy en día es un dictadorzuelo que ahoga las libertades de los húngaros y es un país que todos hubiésemos apostado de que ahora estaría no solo integrado
al 100% sin sombras democráticas, sino que estaría económicamente mucho mejor de lo que está, ¿no? Y Rumanía y Bulgaria es verdad que se metieron más atrás. Ahora, responsabilidades en Europa, en la Europa Occidental, la Unión Europea, pues sí, seguro. ¿Hubo cosas que se hicieron mal en las negociaciones de integración? Seguro. Pero políticamente yo todavía no me encontraba a nadie con responsabilidad política que diga, como sabíamos que no podíamos resolver todos los problemas de esos países antes de abrirle la puerta, hicimos mal en abrirle la puerta en 2004 a 8 de ellos, más Chipre y Malta que venían de la Commonwealth, en el 2007 a Rumanía y Bulgaria y en 2013 a Croacia. Yo creo que hicimos bien porque no se les podía dejar a la intemperie. Miremos qué está pasando en la intemperie ucraniana. Miremos qué pasó en Georgia. Miremos qué puede pasar mañana en Armenia o en Azerbaiyán. En Moldavia, con una parte del territorio ocupado por Rusia. Yo creo que en política esta no ha sido la única ocasión en la que tienes que valorar pros y contras. Y sabiendo que no tenías todo resuelto, pues abres la puerta y no llegaron a la Unión Europea alemanes del sur, pero es que no hay tantos alemanes del sur, aparte de nosotros, los españoles, ¿no? Hay otros muchos países con muchos problemas, ¿no? Pero tenemos la responsabilidad sobre ellos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, siento a los que no le he podido dar la palabra, de todas formas me he quedado con vuestras caras y después de que hagamos unas preguntas, no os vais a quedar sin el turno de preguntas. Como hemos visto, esto nos sirve también para darnos cuenta que hay muchas preguntas y mucho interés en la sesión. Entonces, si os parece, vamos a empezar haciendo una ronda de palabras para cada uno de vosotros y que también podáis interactuar entre vosotros y luego abrimos que por lo menos tengamos media hora o 40 minutos para el público. Bueno, yo creo que Joaquín ha empezado de una manera muy clara, ¿no? Hablando que bueno, esta sesión se titula Un futuro para la Unión Europea y un contrato social. Y efectivamente no se puede hablar de futuro si no se construye primero ese contrato. Voy a empezar con Cristina. Cristina ahora se ocupa de cuestiones de igualdad de oportunidades en el Consejo de la Unión Europea, pero estás recién llegada prácticamente de Naciones Unidas, donde el tiempo que estuviste como secretaria general adjunta de comunicación coincidió con el establecimiento de la Agenda 2030 y con toda la campaña de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mi pregunta es la siguiente. Los ODS son de alguna manera también una propuesta de contrato social enorme, ¿no? ¿Cómo puede la Unión Europea, en su elaboración de este nuevo contrato social, incorporar esta agenda mucho más global, de manera que la Unión Europea impulse también esta propuesta multilateral y ambiciosa para todo el mundo? Gracias, Aurea, y gracias a vosotros, Pedro, Joaquín, Irache, por invitarme. Es verdad, quizá mi deformación de los últimos años trabajando en Naciones Unidas hacen que sea un poco osada con vosotros y con este grupo que tiene como objetivo hablar de Europa e intente elevar un poco la perspectiva. Y deciros muy claramente que los ingredientes esenciales de este contrato social del que se hablaban se encuentran aquí. Se encuentran aquí. Y me los he puesto de símbolo. Porque encontraremos en los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible todos los elementos esenciales con los que trabar un programa de gobierno, un plan basado en una visión verdaderamente transformadora. Y verdaderamente transformadora hacia algo que hemos perdido. Hemos perdido igualdad. Hemos desafortunadamente ganado desigualdad. Entonces, si realmente somos capaces de diseccionar cada uno de los objetivos con la visión que tenemos marcada en el 2030 y marcar programa, tendremos un camino que nos llevará a una mayor igualdad. Y además,
en un marco de pertenencia mundial. Pues nosotros haremos nuestro trabajo a nivel de España, a nivel de nuestras regiones en España, a nivel de nuestros ayuntamientos, que están muchos de ellos diseccionando estos objetivos, y a nivel europeo, que es donde en estos momentos estamos intentando prepararnos para las elecciones próximas. Y lo haremos con una agenda que será verdaderamente movilizadora. ¿Sabéis para quién? Para los jóvenes. Porque hemos estado tantos años en Europa que nos hemos olvidado de los que vienen detrás, de los que son más jóvenes. Les hemos dejado con unos problemas, tú hablabas de desempleo, unos problemas de salario, y además, junto a estos mayores que salen a la calle, tenemos muchos jóvenes y sobre todo tenemos muchas mujeres. O sea que creo que si somos capaces de marcar el pacto este que estamos buscando en el contexto internacional, global, de los objetivos, tenemos el camino ya, francamente, hecho. Porque además todos los temas están allí. Están temas de consumo, están temas de producción, están temas medioambientales. La palabra clave es la sostenibilidad. No hay manera de ser competitivos a largo plazo si no somos sostenibles. Por eso los objetivos los llamamos los objetivos para el desarrollo sostenible. Es un tema tan apasionante, tan positivo y tan movilizador, que yo creo que casi tenemos el programa hecho, solo que hay que poner ya los puntos, las comas, pero sin ninguna duda es el camino a seguir. Gracias, Aurea. Muchas gracias, Cristina, por plantear otro reto a la hora de elaborar este contrato social. Jonas, Joaquín, hablando de cuando ha enumerado al final los retos que él planteaba a la hora de poner en marcha el debate, las bases de este nuevo contrato social, uno de ellos, el tercer punto que ha citado, ha sido completar la construcción de la Unión Económica y Monetaria. Hoy mismo o ayer mismo, Merkel y Macron se han reunido y se ha vuelto a publicar pues, un anuncio grandilocuente de los que suelen hacer sobre el establecimiento de una hoja de ruta para refundar la Unión Europea. Mi pregunta es la siguiente. Dentro de esta hoja de ruta, que no conocemos, pero lo que sí conocemos es, por ejemplo, lo que han votado los alemanes y lo que le ha costado a Merkel poder hacer su coalición, ¿cuáles son las posibilidades de completar realmente esa unión económica y monetaria? Cuando hablamos de completar la unión económica y monetaria, ¿qué piensan los alemanes? ¿Qué piensan los franceses? ¿Qué puede aportar España también? Bueno, pues muchas gracias por, es decir, espero responderte. Muchas gracias a la organización, muchas gracias Pedro por estar aquí, gracias Joaquín, por supuesto Irache. La verdad es que el debate sobre el futuro de la unión económica y monetaria entronca directamente con uno de los problemas que identificaba Joaquín en su intervención de la socialdemocracia. Y uno de esos problemas pasa por construir una política económica alternativa. Y yo creo que va de la mano y voy a intentar explicarme. Indalecio Prieto, que nos peleamos los vascos y los asturianos para apropiarnos de él, decía aquello de soy socialista a fuer de liberal, ¿no? Que no quiere decir otra cosa que para garantizar las libertades individuales, para garantizar que cada ciudadano, cada hombre y cada mujer puedan tener una vida libre donde conducir en fin, su proyecto vital, se necesita unas mínimas condiciones de igualdad y que, por lo tanto, para aspirar a una sociedad con máximos grados de libertad necesitamos un proyecto socialista que, en fin, mejore la igualdad de oportunidades y la cohesión social. En estos momentos podríamos decir que algunos somos europeístas a fuerza de ser socialdemócratas, porque realmente para poder llevar a término nuestro proyecto de redistribución de la renta, de regulación de los mercados, de construir sociedades cohesionadas, necesitamos un instrumento político que tenga la capacidad ejecutiva para hacer, ¿no?, para cumplir nuestra promesa. Y esto es el problema, en mi opinión,
uno de los problemas de, que, los, ¿no? que identificaba Joaquín. Y esta es la respuesta. La respuesta es que la socialdemocracia a nivel nacional ha perdido la capacidad de cumplir su promesa redistributiva. En estos momentos los estados no pueden hacer unas políticas fiscales progresivas como se podían hacer hace 20 o 30 años. Las bases imponibles son móviles. Las grandes empresas que operan en mercados globales pueden alterar sus decisiones de inversión si un país u otro decide hacer una propuesta legislativa que les complique demasiado la vida. Y, por lo tanto, la promesa socialdemócrata necesita de otro instrumento político, necesita de otra administración, de otro sector público. Y esa otra administración solo puede ser Europa, solamente puede ser Europa. Sin duda, ¿no? el camino es complicado, el proceso es difícil, pero volviendo no a Indalecio, sino a la generación primera de socialistas de finales del siglo XIX, uno ve que tampoco estamos en una situación muy distinta de aquella. A finales del siglo XIX vivimos una globalización de los mercados, no solamente a nivel global, sino incluso a nivel nacional. Los mercados antes de la revolución industrial eran mercados locales. Los impuestos eran impuestos sobre el consumo, los fielatos, los portazgos. O sea, eran impuestos ligados fundamentalmente a la compraventa en los mercados, en las ciudades. Y esa expansión del tamaño de mercado, esa expansión del tamaño de las compañías, de las empresas, de las factorías, además de facilitar la organización del movimiento obrero, exigía nuevas políticas, exigía sistemas de salud, sistemas de desempleo, sistemas educativos, para los cuales los sistemas de reaseguro de los trabajadores en los sindicatos, las cajas de resistencia, no eran suficientes. Necesitaban un Estado que cobrara impuestos, un Estado que articulara el proceso de crecimiento económico y mejorara la cohesión social. Y cuando a día de hoy vemos lo que hacen los estados en Europa, muchas veces creemos que esto siempre ha sido así, ¿no? Las personas de mi generación parece que hayamos, ¿no? que siempre el Estado haya tenido sistemas sanitarios públicos, sistemas educativos públicos, sistemas de pensiones, sistemas legales para regular los mercados. Y esto es el resultado del éxito del movimiento obrero durante la primera parte del siglo XX. Y en ese proceso muchos discutían si la democracia liberal podía o no hacer esas políticas, discutían si el parlamentarismo podría o no articular las necesidades de los trabajadores, y los socialdemócratas respondíamos a ambas preguntas que sí, y esas ambas preguntas que hoy tenemos con ¿es Europa el sitio? ¿Podemos en Europa avanzar o no teniendo en cuenta las dificultades políticas? Pues los socialistas tenemos que decir que sí, porque realmente es la esencia, es el armazón para poder volver a cumplir la promesa de política económica. Y por lo tanto, la agenda en la que estamos para reformar la unión monetaria, para reformar la zona euro, no es otro camino que recuperar la soberanía de la acción colectiva. Muchas veces en el debate europeo hablamos de la necesidad de transferir soberanía. Y yo a mí esto es una palabra que no me gusta nada. Los estados no tienen que transferir soberanía a la Unión, en mi opinión, porque los estados han perdido la soberanía de facto. Y por lo tanto lo que necesitamos es reconstruir la soberanía, reconstruir la capacidad de acción colectiva. Y eso, en mi opinión, tenemos que hacerlo, obviamente, a través de Europa. Hay mapas, hay guías, hay informes de los cuatro presidentes, de los tres presidentes, de los cinco presidentes, informes del Parlamento Europeo. Yo creo que está absolutamente diagnosticado qué necesitamos para mejorar el funcionamiento de la Unión, evitar crisis o que en crisis futuras no sean tan negativas. Lo que necesitamos es voluntad política. Y lo que necesitamos es el compromiso de los ciudadanos. Y con esto termino. Yo creo que el proceso de construcción, desde el inicio, el proceso de construcción europeo, ha estado basado en un principio de consentimiento por parte de la ciudadanía. La ciudadanía creía que la Unión daba una serie de referentes, en calidad democrática, estado de bienestar, y percibía el proceso como una fuente de llegada de recursos y de estandarización institucional, podríamos decir. Pero en esta crisis, en la que hemos visto la peor parte, la austeridad, los ajustes, el crecimiento del euroescepticismo en toda Europa,
Yo creo que necesitamos pasar de ese principio de consentimiento de la ciudadanía a un compromiso activo, porque para reconstruir política fiscal, para reconstruir sistemas redistributivos, para reconstruir los instrumentos para poder hacer políticas de izquierdas, necesitamos compromiso por parte de los ciudadanos. Y después de esta ola de euroescepticismo, yo creo que se está creando esa conciencia europea que hace 4 o 5 años no existía en el continente. Y por lo tanto, en fin, veremos a ver cómo evoluciona, pero yo creo que estamos en la dirección adecuada y la velocidad va a depender de la capacidad de liderar, de inspirar y de generar esa confianza y ese compromiso por parte de los ciudadanos. Irache, al hilo de lo que nos acaba de explicar Jonás, de la necesidad de pasar del consentimiento al compromiso de los ciudadanos, de lograr cambiar la frustración actual de los ciudadanos en ilusión o por lo menos en compromiso, de dejar de ver a la Unión Europea en la situación actual como un impedimento, como una causa de sus problemas, a una fuente de soluciones. ¿Cómo desarrollar el pilar social en la Unión Europea? Bueno, la verdad es que está todo relacionado. Las intervenciones que estamos escuchando, no se entiende la una sin la otra, no se entiende hablar de los objetivos de desarrollo sostenible sin hablar de la política monetaria en Europa y, por supuesto, sin hablar también del pilar social, porque fijaros, hace varias décadas, incluso cuando España entra en la Unión Europea, para la ciudadanía Europa era ese espacio de libertades, pero también de desarrollo económico y de oportunidades de desarrollo social. Y creo que no es casual que hoy España sea uno de los países con un mayor sentimiento europeísta, porque gracias a Europa conseguimos avanzar en un momento en el que nuestro país, tras una larga dictadura, necesitaba también poder estar al lado de esos otros países que construían su estado de bienestar. Pero también es verdad que en los últimos años, condicionado por la crisis económica, se lanzó un mensaje a nivel europeo que llegaba retumbando a los oídos de las personas de que no había otra salida más que la política de austeridad y de los recortes. No había otra posibilidad de salir de esta situación de crisis económica que no fuera equilibrando las balanzas públicas y, por lo tanto, sosteniendo o obligando a los países a poner en marcha políticas de recortes que en nuestro país hemos visto en lo que se han convertido o en lo que se tradujeron. Y, por lo tanto, la gente dejó de pensar en Europa como ese espacio de las oportunidades y hoy hay una parte muy importante de nuestra propia ciudadanía que considera que Europa se ha convertido en un problema más que una solución. Bueno, pues hemos pasado ya ese momento de crisis económica realmente importante y todos los indicadores nos dicen que se está saliendo de esta crisis. Pero para que los indicadores se conviertan en algo real, los hombres y mujeres de Europa y por lo tanto de nuestro país necesitan comprobar que se está saliendo de esa crisis. ¿Qué es lo que te dicen los ciudadanos? Estará saliendo de la crisis una parte de la población, pero nuestros salarios son igual o más bajos, la cobertura social es cada vez menor, tenemos un sistema público de educación y de sanidad muy deteriorado y, por lo tanto, no se está viendo que ese crecimiento económico de Europa se traduzca también en una convergencia social, que es lo que nosotros como socialdemocracia tenemos que defender, que el crecimiento económico se traduzca en una mejor calidad de vida de las personas, en más oportunidades para las personas. Y por lo tanto necesitamos que en Europa, además de hablar, tenemos muchos retos, es verdad que no es un momento fácil y tenemos que hablar de esta reforma monetaria, pero también necesitamos impulsar políticas que la ciudadanía sientan que hemos vuelto a conectar con ellos. Y por lo tanto, ese pilar social del que se está hablando,
pues es una cuestión fundamental para volver a conectar con la gente, para que los hombres y las mujeres vuelvan a sentir que Europa está hablando de lo que a ellos les preocupa. Y voy a poner un ejemplo muy concreto del famoso pilar social, que al final se ha traducido en unas cuantas medidas de la Comisión Europea, de planes estratégicos, etcétera. Legislativo hay muy poco, pero creo que es importante que hablemos de ello. La directiva de conciliación de vida familiar y laboral. Hace dos semanas, hace una semana, millones de mujeres y de hombres salimos a las calles a pedir igualdad, a pedir que se elimine la brecha salarial y también las políticas de conciliación. Y por lo tanto creo que es una propuesta muy interesante lanzada desde Europa que va encaminada a responder a estas preocupaciones. Una directiva de conciliación donde se incorpora de forma obligatoria, es decir, los gobiernos tenían que traducir esa directiva posteriormente en leyes, un permiso parental para hombres y mujeres intransferible de 4 meses para el cuidado de sus hijos y de sus hijas durante los 12 primeros años de vida. ¿Por qué digo que creo que es importante? Porque esta es una medida muy concreta que se traduce de verdad en una acción que la gente va a ver a corto plazo que se hace realidad. Y creo que eso conforma lo que deben de irse planteando como la mejora de los estados de bienestar en nuestros países, ¿no? Con políticas de estas características. El Parlamento Europeo ha dado la bienvenida a esta propuesta. Estamos en estos momentos trabajando sobre ella. Puede haber distintos puntos de vista acerca de cómo se tiene que aplicar, pero se ha dado la bienvenida a una legislación en esta materia. Por desgracia, vemos cómo en el Consejo, cuando todavía no hemos tenido la oportunidad ni siquiera de sentarnos a negociar entre Parlamento y Consejo, ya se está hablando de minorías de bloqueo. Por cierto, Macron, el europeísta, ha planteado ya, junto con otros países del Consejo, la minoría de bloqueo en una iniciativa que sería fundamental para que en este próximo año, de cara a las elecciones europeas, la gente, los hombres y mujeres de Europa, pudieran volver a confiar y a conectar con el proyecto europeo. Pues esas son de las cosas que tenemos que hablar y que la socialdemocracia también tiene un papel muy importante. Así que vamos a trabajar también por conseguir que el pilar social no se quede en meras palabras ni propuestas de la Comisión Europea en un papel mojado, sino que sea una realidad. Tenemos países en el seno de la Unión Europea que están demostrando que sí que hay alternativas a la política de austeridad y que sí que podemos hablar de una Europa de la cohesión. Esta misma semana, en el Parlamento Europeo, nuestro compañero Costa, el primer ministro portugués, compareció ante los diputados y diputadas, explicó cuál es su posición al respecto de los nuevos desafíos que tiene hoy Europa, habló de muchas de estas cuestiones que estamos hoy hablando aquí, nosotros y nosotras, y sobre todo con una posición muy fuerte en lo que tiene que ver con la cohesión social en Europa, que él definió como el mayor reto. Por lo tanto, sí que hay alternativas, sí que hay gobiernos socialdemócratas en Europa que están poniendo fórmulas encima de la mesa, que están funcionando, que ha sido capaz de equilibrar sus cuentas públicas, también posibilitando el aumento de las pensiones y del salario mínimo, y por lo tanto demostrando que hay una alternativa en Europa, y esa es la alternativa que la socialdemocracia tiene que presentar en estos próximos meses. Muchas gracias. Álvaro, también Joaquín en su presentación, como el primer reto a la hora de construir este nuevo contrato social y del papel de Europa en el mundo, ha hablado de la necesidad de corregir los excesos de la globalización. Yo te quería preguntar por el papel que puede desempeñar Europa en la globalización y específicamente a la hora de hacer propuestas que corrijan estos desafíos de la globalización, ¿no? Y hemos mencionado algunos, por ejemplo, en política fiscal, a los gigantes tecnológicos, etcétera. ¿Cuál es el papel de Europa en la globalización? Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias ahora por la pregunta. Voy a intentar empezar a contestar la pregunta con el título de la conferencia, que es el futuro de la Unión Europea, nuevo contrato social. Entonces, la idea de Europa
siempre hemos pensado en una idea de futuro. Pensábamos que lo que hacíamos en Europa era una idea de cómo sería el futuro para el resto del mundo. Tendríamos más interdependencia y la forma que, con la que los europeos hemos gestionado la interdependencia es con más consensos y más reglas. Pensábamos que las fronteras serían menos importantes en el futuro y que hemos hecho los europeos pues, fomentar las cuatro libertades de circulación de bienes, servicios, capitales, pero también personas. Pensábamos que deberíamos dar un poquito la espalda al etnicismo y los europeos lo hemos hecho creando sociedades abiertas. Entonces, esto pensamos que era, bueno, y sobre todo un mundo en el que iba a haber menos soberanía, ligado a las fronteras, y lo que íbamos a tener que hacer era gestionar, compartir la soberanía. Entonces, durante mucho tiempo, desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, después de la Unión Soviética, y bueno, en general, toda mi vida, siempre hemos tenido esa idea de que, bueno, esto era el futuro, los europeos éramos la avanzadilla de hacia dónde iría el resto del mundo. Y lo que hemos visto es que no es así. Por lo menos no lo sabemos. Entonces, repasando lo que ha pasado las últimas dos semanas y mañana, vemos, mañana tenemos las elecciones rusas. La gran duda es si Putin va a ser capaz de alcanzar los objetivos que tienen las elecciones, que es obtener un 70% de participación y un 70% de votos en positivo, pero nadie duda que va a ser el líder más longevo en el poder y con más poder tras Stalin en el Kremlin. Si miramos el fin de semana pasada en China, vimos cómo se aprobó el Consejo Nacional del Pueblo, el Parlamento chino, con solo dos votos en contra, creo recordar, aprobó 21 enmiendas constitucionales y una de ellas es la posibilidad de que el presidente chino cumpla más de dos mandatos de 5 años, con lo cual lo más probable es que Xi Jinping continúe en el poder. Y si no, podemos ir al otro lado del Atlántico, en el que Trump, no vamos a hacer una enumeración larga de toda la retahíla de decisiones que ha tomado, pero digamos que toda su orientación ha ido a erosionar las instituciones multilaterales que gestionaban la globalización, es decir, hacer del mundo algo más parecido a lo que es Europa. Y lo ha hecho con la Organización Mundial de Comercio, lo ha hecho con la UNESCO, lo ha hecho con Naciones Unidas, lo ha hecho con los tratados de libre comercio. Primero rechazó el TPP, el Tratado para el Pacífico, que se aprobó, por cierto, sin Estados Unidos la semana pasada. Entonces, lo que vemos es que el mundo ya no se parece más a Europa. Lo que vemos es que es un mundo de hombres fuertes. Y si vemos lo que está haciendo Erdogan en Afrin, en Siria, es vemos es como es una tendencia que va más. Entonces, Europa tiene un dilema ante sí, que es si quiere jugar a este juego, si quiere ir hacia un mundo de hombres fuertes, en el que volvemos a unas fronteras más cerradas, con unas identidades más fuertes, o si quiere ser pues, esa fortaleza kantiana en un mundo jovesiano, ¿no? Preservar esa idea de la globalización y de gestionar esa interdependencia, etc. Y en eso estamos. La cuestión es que tenemos una ventana de oportunidad hasta marzo de 2019, que es el Brexit. Y si 2016 fue el año en el que se rompieron los consensos en Europa, en el que esas cosas de las que hablaba al principio, como la libre circulación, que el euro es una moneda irreversible, que las cuatro, la libertad de circulación se iba a mantener, etcétera, o sea, los consensos europeos saltaron por los aires en 2016, aunque tal vez no lo han hecho tanto en España. 2017 fue el año en el que volvimos a recuperar un cierto optimismo y que ha venido la recuperación económica. Y 2018 hasta marzo de 2019, que comenzará la pre-campaña electoral europea y el Reino Unido abandonará definitivamente la Unión, es la ventana de oportunidad para hacer estas grandes reformas que hemos ido aplazando durante la crisis. ¿Y qué es lo que yo creo que puede aportar la socialdemocracia? Pues si miramos todas las crisis que hemos enumerado de refugiados, la crisis del euro, el vecindario en llamas, todas tienen un impacto muy claro en una cosa, que es la solidaridad entre europeos, ya sea solidaridad norte-sur como solidaridad este-oeste. Y la socialdemocracia es la familia europea que más hace valor, hace un hincapié más fuerte en esta solidaridad. Y la otra es quiénes han sido los perdedores de estas crisis. En España, es que es algo desde el punto de vista económico muy fácil de analizar, han sido la clase baja, los jóvenes
y los precarios y los inmigrantes, no tanto las clases medias y no tanto los mayores. Y en España, quien ha moderado más su europeísmo y su entusiasmo por la globalización precisamente han sido estas capas. España era un país en el que los jóvenes eran muchísimo más proeuropeístas que los mayores, había un gap de un 25% y ahora es solo de un 3%, prácticamente igual, y en el que siempre los progresistas fueron mucho más proeuropeos que los conservadores. Esto ya está mucho más en duda. Entonces, yendo a la cuestión que viene mucho con lo que ha hablado Joaquín, Irache y Jonás, es la idea de qué puede hacer Europa. Bueno, pues yo creo que los europeos, la socialdemocracia europea tiene la obligación de tratar de incluir en estas grandes reformas que podemos hacer de aquí a marzo de 2019, incluir la parte social, porque al final una parte muy sustancial de los europeos han rechazado el proyecto europeo porque lo asociaban a todos los males de la globalización. Es decir, como que la Unión Europea era un amplificador de los males de la globalización. Entonces, para hacerlo, lo que tiene que hacer es ampliar la base de ganadores y compensar a los perdedores. Y pongo un ejemplo, Financial Times esta semana ha hecho un análisis de creo que eran 10 sectores industriales, se han analizado las multinacionales más relevantes en cada sector, y Financial Times, no un diario de extrema izquierda, decía que las multinacionales pagan un 9% menos de impuestos que antes de la crisis, que en 2008. Esto decía Financial Times. Es decir, y si queremos hacer, como bien decía Joaquín y Jonás, que esas multinacionales, por lo menos, no se conviertan en monopolios naturales y sean capaces de evadir impuestos, solo lo vamos a hacer a nivel europeo. Porque eso es el valor añadido de Europa, es que la soberanía compartida la hace mucho más eficiente. Entonces, resumiendo, mi idea es, tenemos una ventana de oportunidad de aquí a marzo de 2019, los socialdemócratas son los que tienen que abogar por hacer una que esas reformas incluyan una que la Unión Europea sea efectiva ante esos males de la globalización, y sobre todo no tratar de ir con la tratar de mantenernos como esa fortaleza kantiana, es decir, no podemos caer ante los cantos de sirena que vienen de Washington, de Beijing o de Moscú y decir los europeos somos distintos y no queremos aunque tal vez ya no seamos el futuro, queremos por lo menos seguir intentándolo, ¿no? Muchas gracias. Os quiero proponer a todos una pregunta bastante general para que cada uno la enfoquéis desde vuestro ámbito. Yo no sé si las ventanas de oportunidad nunca son tan específicas, ¿no? Y no sé si realmente la ventana de oportunidad es marzo de 2019, porque es cuando tiene que concretarse el Brexit en una dirección o en otra, ¿no? También en 2019, en mayo, tenemos las elecciones al Parlamento Europeo. Es una pregunta tan general como espero que concreta sea vuestra respuesta. ¿Cuál podría ser una agenda de lo posible socialdemócrata para las elecciones de 2019? Más allá de tomar que el hecho de que se va a Reino Unido de la Unión Europea es una ventana de oportunidad. Empezad como queráis y si queréis volvemos a hacer el orden. Pues mira, yo creo que una agenda sería coger lo que se ha mencionado aquí del pilar social y ampliarlo al máximo, incorporar todas las políticas que tienen que ver con el desarrollo personal, educación, las políticas que tienen que ver con la preservación del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con consumo, todo lo que tiene que ver con aspectos individuales en cuanto a, hemos dicho, desarrollo personal, desarrollo consumo, pero también trabajo, calidad de trabajo, y luego ya los aspectos de solidaridad. Es decir, si cogemos la perspectiva del pilar social lo más amplio posible e incluimos en los aspectos económicos esta horizontalidad
del individuo y no solamente las corporaciones. Yo creo que tendremos una agenda muy rica y que además será probablemente más atractiva que si miramos los aspectos sociales solo desde el prisma de Pilar y confrontados a los aspectos, digamos, de la construcción económica y monetaria. Bueno, la pregunta es muy amplia, ¿no? Es difícil responder. Yo ya he perdido la ansiedad de las ventanas de oportunidad. En los últimos tiempos, en fin, ha habido muchas ventanas de oportunidades. Una de ellas, quizá la más evidente, era a partir de septiembre de este último año, tras las elecciones alemanas. Y al final Alemania ha tardado, ¿no?, pues 4 o 5 meses en tener gobierno. Ahora, ¿no?, veremos a ver qué ocurre en Italia y en qué momento están en una posición de poder, ¿no?, jugar. Por lo tanto, y en fin, las elecciones europeas están ahí, pero en el Consejo no hay elecciones europeas. Bueno, es verdad que y los proyectos legislativos no decaen cuando termina la legislatura, como ocurre en la democracia española. Por lo tanto, yo estoy intentando aprender a convivir sin la ansiedad de las ventanas de oportunidad, porque esa ansiedad que alguna, ¿no?, que he tenido en algún momento de los últimos años me han llevado a ningún sitio, ¿no? Entonces, prefiero vivir sin ansiedad. Sobre la propuesta socialdemócrata, en fin, yo creo que hemos hablado, ¿no?, de muchas cosas, pero probablemente lo más importante para mí es tener de verdad una propuesta socialdemócrata europea. Y esto es uno de los problemas del movimiento socialista en Europa, de los partidos socialistas en Europa. Antes hacía referencia en mi primera intervención al proceso de construcción de los estados de redistribución, del estado del bienestar, en fin, de lo que hemos conocido en el siglo XX. Y eso fue un proceso muy complicado, porque dentro del movimiento de la izquierda, la propia creación del Partido Socialista o de los sindicatos socialistas, no solamente en España, sino en toda Europa, fue un proceso de crecimiento orgánico, pero también fue un proceso de fusiones y adquisiciones, por así decirlo. ¿No? Es decir, UGT negociaba con comités de empresa que había en una factoría o en otra para intentar tener una capacidad nacional, porque había entendido que solamente negociando con el patrón no se podían conseguir las cosas a las que aspiraban y necesitaban politizar, ¿no?, el proceso y tener a Pablo Iglesias o a otros compañeros en el Parlamento. Y ahora estamos, en mi opinión, en una situación similar. Todos los socialistas en todos los países europeos estamos viendo esa dificultad para cumplir la promesa redistributiva en nuestros estados-nación. Lo vimos en España durante la crisis, Hollande lo ha vivido claramente en su país, en fin, al poco de llegar al gobierno. Y tiene que haber una reflexión por parte de los partidos socialistas nacionales, que son los que siguen teniendo la capacidad de decisión dentro del, ¿no?, de la familia socialista europea, de dar un paso más y ser capaz de construir un proyecto socialista europeo y no una, en fin, copia y pega de proyectos socialistas nacionales. Y eso no es fácil, porque los intereses de los socialistas nórdicos o de los socialistas italianos o de los españoles no son exactamente lo mismo. Tenemos electorados distintos, preocupaciones a veces distintas, pero es un trabajo muy importante que tenemos que hacer, yo creo, vamos, que tiene que culminar a corto plazo en esas elecciones, pero que va para más largo y solidificar un proyecto socialista europeo como se hizo, ¿no?, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con la construcción de un proyecto nacional desde una visión socialdemócrata. Que a veces creemos que esto ha ocurrido siempre, pero el PSOE se creó en un año, la UGT también, y hubo un proceso de crecimiento, y a veces, en fin, no, nos creemos que lo que tenemos delante de los ojos ha existido siempre. Yo creo que me quedaría con eso, con ser capaz de enraizar un proyecto socialista para toda Europa. Bueno, un aplauso. A ver, voy a intentar aportar alguna cosa mayores de la que mis compañeros de mesa han planteado, por supuesto que el pilar social, pero si tuviéramos que concretar alguna cuestión más de manera práctica, ¿no?, para ver cómo conseguimos hacer esa oferta que la gente vuelva a confiar en el proyecto europeo, creo que es esencial
que seamos capaces en este año y pico que nos queda de aquí a final de la legislatura cerrar lo que puede ser el marco financiero. ¿Por qué? Porque al final el diseño de las políticas europeas necesitan, como en cualquier otra política, necesitan de la parte financiera, de un presupuesto que realmente acompañe a todo lo que estamos planteando que es necesario. Y la verdad es que ese debate está abierto en estos momentos. Esta misma semana hemos aprobado el informe del Parlamento Europeo sobre lo que tiene que ser el marco financiero. ¿Y por qué creo que es importante? Porque además el marco financiero define no solo la cuantía, sino dónde vamos a establecer las prioridades políticas. Y ahora mismo hay un debate en este sentido muy importante. Tenemos un presupuesto comunitario mermado por la salida de Reino Unido, que se valora que puede ser más o menos en torno a unos 50.000 millones menos de euros en el periodo presupuestario de 7 años. Y además tenemos la petición de incorporar nuevas políticas en el ámbito europeo, como puede ser la política de defensa o la política de cooperación y una política exterior. Entonces, ¿cómo somos capaces de hacer lo mismo o más con menos dinero? ¿O eso supone que va a haber un recorte en las... lo que denominan, ahora aquí hay un baile de términos sobre si denominarlo las viejas políticas o las políticas tradicionales, lo que nosotros entendemos como las políticas europeístas que han sido siempre la cohesión y la política agrícola común? Entonces, ¿cómo manejamos esta situación? Pues yo creo que es uno de los debates fundamentales que tenemos por delante este año. Vamos a seguir planteando un presupuesto donde se respeten lo que han sido las políticas europeístas de cohesión y PAC con la incorporación de nuevas políticas. Eso solo se puede hacer con más dinero. Y más dinero es, o a través de las aportaciones de los Estados miembros, algunos de los cuales ya han dicho que estarían dispuestos a aportar más dinero, pero también hay otros que claramente han dicho que no quieren o que no entra en su posición esa situación. Por lo tanto, creo que va a ser un debate interesante el que tengamos sobre el presupuesto comunitario, porque, insisto, al final el marco financiero es donde se debate no solo la cuantía, sino las prioridades. Y termino. El manifiesto de la socialdemocracia europea para las próximas elecciones. Creo que esa será la hoja de ruta que planteemos la familia socialdemócrata en los próximos tiempos, ¿no? Y ahí hablaba Jonás sobre cómo conseguimos hacer un engranaje entre aquellos que estamos tomando una posición muy de apoyo evidente a una mayor política europea, como puede ser el caso del PSOE, cómo hacemos el equilibrio con otras fuerzas políticas de nuestra familia que tienen unas posiciones bastante menos europeístas. Y ese engranaje hay que hacerlo. Bueno, pues ya esta misma semana hemos estado debatiendo, ya hay un calendario marcado y creo que es importante que mantengamos nuestra posición y nuestra hoja de ruta en este sentido, porque insisto con esto de que algunos ahora parece que quieren subirse al carro del europeísmo y aquí Europa no se entendería sin la socialdemocracia. Los valores que defiende Europa son los valores que defiende la socialdemocracia y por lo tanto ahora parece que hay nuevos líderes hablando de la figura de las listas transnacionales o el candidato común. Bueno, esa posición, el PES, es decir, la socialdemocracia europea, en diciembre del pasado año ya hemos debatido, ya hemos aprobado una resolución y ya hemos dicho que se tiene que apoyar el candidato común y que vamos a tener un manifiesto donde sentemos las bases de lo que es la posición socialdemócrata en Europa para los próximos años. Como digo, hay distintos niveles de implicación, llamémoslo así, dentro de la familia socialdemócrata europea, pero no tengamos ninguna duda que el Partido Socialista Obrero Español en esas distintas sensibilidades está enarbolando o está liderando aquellos países que consideramos que es necesario un proyecto de Europa más fuerte, con objetivos claros y con una posición evidente de seguir avanzando en todas estas políticas a las que me he referido.
Bueno, pues tratando de contestar a tu pregunta, yo haría hincapié en dos puntos. El primero es que España no es un buen país para ver Europa ahora mismo. No estamos teniendo los mismos debates acá que seguramente Jonas Irache sigue en Estrasburgo y en Bruselas. No tenemos una extrema derecha muy fuerte, no hemos tenido una vuelta a la política de identidad muy fuerte. En el Ayuntamiento de Madrid tenemos una pancarta de poner Refugees Welcome, mientras lo que hemos visto es cómo aquellos que han defendido una mejor acogida a los refugiados en general en Europa han sido penalizados electoralmente por ello. Los españoles tendemos a pedir más solidaridad a la hora de integración económica. Digamos que somos un poco, como suele decir, outlier, ¿no? Como que estamos un poquito separados en el debate y no tendemos a pensar las mismas cosas. Yo creo que eso tiene ventajas e inconvenientes. Una ventaja muy obvia es que podemos decir que la mayoría de los españoles piensan como probablemente la media de los socialdemócratas europeos. Y creo que también que la mayoría de los españoles, si vieran cómo han cambiado muchos partidos tradicionales en el resto de Europa, se asustarían sustancialmente. Cómo el problema no es tanto que la extrema derecha tenga un gran éxito electoral, que lo está teniendo y lo sigue teniendo, no con esa idea de que, bueno, ganó Macron en Francia, Macron, pues 40% votó a Marine Le Pen, lo mismo ha pasado en Países Bajos, es lo que acaba de pasar en Italia, donde más del 55% ha votado a partidos antieuropeos. Es decir, el apoyo a la extrema derecha y antieuropea no ha bajado en el último año y medio. Con lo cual, quiero decir, en España creo que tenemos unos debates muy distintos, pero también por eso a lo mejor nos permite hacer propuestas más ambiciosas, aunque hay que ser realistas, tratar de influenciar a la familia política hacia ese camino. Y por último, solo una segunda propuesta es que, bueno, aunque no hayamos aprobado las listas transnacionales, sí que es importante tener un candidato común, un manifiesto, un programa electoral común y hacer una campaña electoral común en la que haya debates electorales entre los diversos cabezas de lista europeos, porque esa es la forma de construir la democracia europea. Cuando hablábamos de falta de legitimidad durante todas estas crisis de las instituciones europeas, luego no pueden llegar las elecciones europeas y que sean de segundo orden, como solemos decir los politólogos, o en este caso probablemente serán de tercero, porque coinciden con las locales y regionales, con lo cual en España corremos el riesgo de que en mayo de 2019 no nos acordemos de que tenemos candidatos españoles que están haciendo campaña y solo hablemos de temas locales y regionales, que por supuesto son muy importantes, pero que, como hemos visto, también debemos atender a esa parte que es la legitimidad de las instituciones europeas a través de una mayor implicación democrática del ciudadano, ¿no? Bueno, pues vamos a abrir nos queda media hora y vamos a hacer un turno de preguntas para todos vosotros. La primera pregunta es para esta señora que está aquí. Sí. Yo creo que vamos a recoger, por ejemplo, tres preguntas, responden y luego volvemos a hacer otro turno de recogidas de preguntas. Y nada, os comento que Cristina nos va a dejar dentro de nada porque tiene que coger un avión y le agradezco mucho su participación. Buenas tardes, soy Pilar y vengo de Albacete. Vamos a ver, estamos hablando de contrato social, pero también estamos hablando de la globalización. Por tanto, ¿no hay un cierto abismo entre hacer un contrato social y a la vez mantener la globalización sin un contrato económico? Por una parte, claro, no sé si mi pregunta se entiende. El contrato social está claro. El contrato económico, estamos en una globalización económica. Entonces, nuestro proyecto de socialdemocracia, ¿cuánto representa? ¿Qué porcentaje representa en el mundo? Quiero decir, entre Occidente y Oriente, ¿qué fuerza realmente tenemos? Es decir, la voluntad nuestra y de nuestros valores, yo la tengo clara. Pero luego está el ámbito económico, que creo que al final es el que dirige las políticas.
Es decir, que hay una divergencia, entiendo, entre política y economía, ¿no? Si estoy en un error, pues me corregís, que para eso estoy. Y luego, por último, hablando del tejido industrial español, que más productivo es, bueno, pues ya conocemos lo típico, ¿no? Comercio, hostelería, ladrillo, etcétera. La pregunta que muchos nos hacemos es ¿por qué no de una vez se apuesta por las energías alternativas? Porque, claro, tenemos un privilegio en una situación geográfica fabulosa para poder hacerlo. Y, sin embargo, pues ahí estamos. Gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Alfonso, vengo de Aragón. Vamos a ver, los principios o algunos de los principios que inspiran a la socialdemocracia está claro que son el humanismo, la solidaridad y la compasión, ¿no? Creo que a todos se nos rompe el corazón cuando vemos esas imágenes de esos flujos migratorios de los que hablaba Joaquín Almunia antes, ¿no? Y decía además que hay que gestionarlos. No podía ser de otra manera y por lo tanto quería empezar la intervención así para no generar equívocos, ¿no? Pero sí que es cierto que Álvaro en algún momento ha hablado en su última intervención de la solidaridad entre europeos. Teniendo en cuenta que se habla mucho de la sostenibilidad ambiental, teniendo en cuenta que se habla de la sostenibilidad social, ¿no deberíamos de trabajar, de planificar de cara a una sostenibilidad demográfica? No estoy hablando ya de flujos migratorios solamente, sino de verdad planificar, porque el mundo es finito, ya empieza a haber problemas de superpoblación, los recursos son finitos, y además, ¿hasta qué punto planteo aquí tiene relación precisamente con ese auge de la extrema derecha que lo que defiende es ese discurso xenófobo de proteger de alguna manera el acceso a ese contrato social que en un principio decís que se hizo entre europeos, pero al que ahora, lógicamente, y es normal, pues intenta adherirse todo el mundo, que por desgracia es mucha gente que está pasando por unas situaciones en sus respectivos países de origen muy complicadas. Eso, a la larga, y aunque no sea un debate que se deba mezclar, evidentemente, los derechos humanos con el economicismo, pero está claro que ahí hay una cuestión que en algún momento hay que resolver, porque a lo mejor podría ayudar a explicar un poquito nada más el porqué de esa crisis, ¿no?, en la socialdemocracia, precisamente porque la socialdemocracia defiende esa solidaridad universal y posiblemente haya una cierta preocupación en esos ciudadanos porque eso pueda acabar desbordando nuestro sistema económico. Bien, en el grupo de activistas de Madrid, al cual os invito a todos a que participéis o lo forméis, últimamente hemos discutido sobre dos cuestiones. Una, que conozcamos realmente los beneficios que nos da Europa y que cuando lleguen las próximas elecciones hablemos de ello y los presupuestos municipales estén basados también en todas aquellas cuestiones económicas que nos pueden beneficiar, ya sean FEDER, ya sea vía Erasmus. Últimamente lo último que he oído hablar es que en Fuenlabrada se están haciendo unos cursillos para jóvenes y parados con apoyos europeos. Y por otro lado, quizás sería conveniente que tengamos una historia europea, que dentro de la educación o el Ministerio de Educación o lo que tengamos en Europa, me parece que es comisión, ¿no? Pues se haga hincapié en que tenemos una historia común para que veamos cómo se ha ido desarrollando Europa hasta llegar a donde estamos. Vamos a responder estas tres primeras preguntas. Cristina. Yo muy brevemente, creo que la idea de contrato social implica un contrato socioeconómico, porque de alguna manera las políticas, la visión, como nosotros interpretamos que debe de ser el plan
que debemos de aplicar en todos nuestros aspectos de acción política, tiene que estar sustentado en una serie de políticas económicas, debe de estar financiado, como bien decía Irache, y debe de estar bien ejecutado, por tanto, tiene que haber una buena gobernanza. Entonces, el aspecto del contrato social no se puede disasociarse del aspecto económico, sin ninguna duda. Segundo, en cuanto al hecho de que localmente, en este caso en Madrid, se están haciendo una serie de actividades que sin ninguna duda tienen mucho de europeas, no solo porque están financiadas por Europa, sino porque son programas europeos, creo que nos tiene que llevar a reflexionar acerca de Europa en todos y cada uno de nuestros ámbitos de acción. Europa no solo es Bruselas, las instituciones, Europa es en el ámbito de acción municipal, en el ámbito de acción autonómica, en el ámbito de las redes en que nos estamos movilizando en estos momentos. Creo que es la mejor manera de entender la acción europea si nos la planteamos en cada uno de nuestros ámbitos, y creo que es la mejor manera también de movilizarnos por las políticas que queremos que se deben aplicar. Y no solamente Europa es las instituciones lejanas y en muchos casos enzarzadas en discusiones a veces o estériles o que producen políticas que no son las que queremos y las que nos afectan en positivo. Bueno, pues es difícil responder a todo, ¿no? Empezando por la última pregunta sobre la historia de Europa, yo creo que habría que enseñar una historia menos eurocéntrica, podríamos decir. Si somos capaces de enseñar a los ciudadanos una historia lo menos eurocéntrica posible, nos daríamos cuenta de cuánto nos parecemos los europeos entre nosotros. Por lo tanto, además de introducir esa asignatura de historia de Europa, que nos, en mi opinión, no pasa, esa historia de Europa debe pasar por ampliar el foco, por intentar ver Europa con los ojos de un asiático, de un africano, de un americano, y ser capaz desde fuera, con una visión, como decía, menos eurocéntrica, ver Europa para reconocernos como europeos. Sobre el contrato social y la globalización, yo creo que era un poco lo que estábamos intentando transmitir, ¿no? La dificultad en estos momentos de realizar ese contrato social, de hacer esas políticas que asientan el contrato social, que es, ¿no?, la redistribución de la renta, en fin, las políticas regulatorias, el estado del bienestar, todo lo que da coherencia a que la fuerte capacidad de crecimiento que tiene el sistema capitalista, poder repartir los beneficios entre más personas, ¿no? Y esto es un poco el eje de la promesa socialdemócrata. Y lo que ocurre ahora es que con mercados globales, con cambios tecnológicos rápidos, la capacidad de los socialdemócratas, la capacidad de la política para redistribuir renta, para regular esos mercados, es sustancialmente menor que la que teníamos hace 20 o 30 años. Y, por lo tanto, para recuperar el contrato social, para poder conducir la globalización por unos canales por los cuales los beneficios, la rentabilidad de la globalización se pueda tener un reparto más equitativo, pero claro, la opción de estar fuera de la globalización es la opción de Corea del Norte. Obviamente, si estás fuera de la globalización, tienes toda la capacidad ejecutiva que quieras para hacer lo que consideres oportuno, pero estamos de acuerdo en que ese no es el escenario en el que nos gusta jugar. Nos gusta jugar en economías de mercado, pero con redistribución, con políticas para que ese mercado sea social, como defendemos los europeos y los socialistas. Y, por lo tanto, necesitamos, como decía al inicio, Europa para hacer eso. Y es difícil porque el instrumento no está construido, pero estamos en camino. Y sobre demografía, pues bueno, poco, en fin, yo creo que tu intervención fue más evocadora. No tengo así grandes respuestas al reto que planteas. Es verdad que Europa se está quedando sin gente, que necesitamos políticas que rejuvenezcan Europa, que, entre otras cosas, porque
Es decir, incluso desde un punto de vista puramente democrático, podríamos decir, no sé si esto es muy políticamente correcto decirlo, pero sociedades envejecidas generan electorados envejecidos y electorados envejecidos tienen perspectivas sobre lo que tienen que hacer los gobiernos distintas que los electorados más jóvenes, podríamos decir. Por lo tanto, obviamente creo que todo el mundo tiene que tener derecho al voto, pero necesitamos rejuvenecer también nuestros censos electorales para que los que estamos en esta parte de la política pues podamos sentirnos de alguna manera restringidos o comprimidos por las necesidades y requerimientos de los más jóvenes. Jonas nos ha dado el titular de la tarde. y voy a comenzar hablando de esta cuestión de la demográfica al compañero de Aragón. Es verdad, Europa somos el continente más envejecido. El 80% de la población europea vive en el 20% del territorio. Eso significa que tenemos un 80% del territorio deshabitado, que hay que ser capaz de gestionar también ese territorio, porque si además queremos ser independientes en la seguridad alimentaria, si no queremos depender para alimentarnos de otros sitios de fuera de Europa, tenemos que hacer compatible la sostenibilidad con el mantenimiento de la actividad agrícola, con la vida en nuestro medio rural. Es una pregunta muy, muy interesante porque, además, no hablo solo de despoblación. Hablo también, como bien has dicho, de otros problemas que se generan en estos movimientos demográficos donde estamos viendo la superpoblación en determinadas áreas, las grandes ciudades y las periferias de esas grandes ciudades, que también se enfrentan al reto de tener que dotar de servicios a estas formas de establecerse la población. Y por lo tanto tenemos a gente bastante infeliz, muchas veces viviendo en las ciudades. Se han ido a las ciudades a vivir en ese espacio de las oportunidades que se les ha vendido y viven en esas ciudades sin servicios realmente de calidad, que es lo que estaban esperando. Tenemos un medio rural despoblado, sin gente y además un continente envejecido, cuando necesitamos mano de obra también en nuestro continente para poder hacer frente a esta nueva revolución tecnológica a la que nos hemos referido en algunos momentos. Por lo tanto, yo creo que la cuestión demográfica no está en las agendas políticas de los grandes mandatarios de la Unión Europea, pero debería estarlo. Porque estamos hablando de cómo somos capaces de garantizar el futuro de nuestro territorio y también cómo equilibrar los movimientos de población con todo lo que tiene que ver también la política migratoria. Por lo tanto, creo que es algo de lo que debemos hablar. Recientemente en el Parlamento Europeo hemos aprobado un informe de iniciativa sobre estos retos demográficos y donde hemos dicho a la Comisión los instrumentos de la política de cohesión que hoy existen, cómo los podemos mejorar teniendo en cuenta estos retos a los que se hablaba y que por lo tanto se pueda hacer efectiva esa solidaridad a la que te referías, compañero, entre europeos que viven en las zonas periféricas con los que viven en el centro, entre europeos que viven en el medio rural con los que viven en el medio urbano o entre europeos y aquellos que quieren venir a Europa a poder conformar sus vidas, ¿no? Por lo tanto, es un debate muy, muy interesante. Al compañero del PES, pues también coincido con que es necesario incorporar también en el sistema educativo todo lo que tiene que ver con Europa, porque sigue siendo más importante que nunca hacer pedagogía de qué es esto de Europa y conseguir que la gente entienda que Europa no solo es a lo mejor pues lo que algunos han planteado, que es esa hucha de la cual sale y entra dinero, sino que va más allá, que hablamos de valores comunes, que hablamos de derechos, que hablamos de oportunidades, y eso sería fundamental. Desde aquí un saludo a todos los activistas, que sé que estáis haciendo una labor estupenda, que os la quiero agradecer y que vamos a seguir trabajando a lo largo de este año de forma coordinada y siempre teniéndoos en mente, porque sé que estáis haciendo un trabajo muy importante. Y para terminar,
la cohesión social, el contrato social no se entiende si no es también acompañándolo de esas políticas económicas a las que se estaba refiriendo mi compañero Jonás, a todo lo que hablamos también de cómo gestionamos la globalización, cómo somos capaces de ser ese espacio del desarrollo económico, hacerlo compatible también con el desarrollo social, que creo que es lo esencial. Antes de que habláramos de esto de la globalización, cuando todavía no sabíamos qué era lo de la globalización, decíamos que Europa era el espacio, el modelo social europeo era ese espacio geográfico donde hacíamos compatible el desarrollo económico con el desarrollo social. Llegó la globalización y comenzamos a tener que hacer frente a cómo gestionamos esta realidad. Sin política económica europea difícilmente podemos hacer frente a estos retos sociales para garantizar la cohesión a la que nos estábamos refiriendo. O sea que completamente de acuerdo. Pues yo también quería ir a la pregunta sobre demografía y también inmigración. Y entonces empezar diciendo que cuando miramos en Naciones Unidas cuáles son los países que van a decrecer su población en los próximos 20 años, todos están en el este de Europa o en los Balcanes, que es prácticamente este de Europa, ¿no? Y si miramos a Europa Occidental, hay tres países grandes, que son Alemania, España e Italia, que en menos de 20 años su edad media va a estar en 49 años. Un envejecimiento muy rápido. Alemania va a perder como la cantidad de trabajadores, todos los trabajadores que ahora mismo tienen Baviera, que es su estado más grande y más poblado y dinámico, ¿no? Y España es un ejemplo de esto, porque durante pre-crisis, España fue uno de los, durante poco más de una década, fue el segundo país del mundo en recibir más inmigración neta, más de 300.000 anuales. Ahora, pues hemos perdido de 1 millón de habitantes y estamos viendo pues, este debate que tenemos ahora sobre las pensiones, que está muy impactado por ello, ¿no? Entonces, la idea fácil es, bueno, pues esto podemos solucionarlo con inmigración. Pero lo que hemos visto en los últimos años es que esto no es tan sencillo, especialmente si no se hace de una forma gestionada y sobre todo compartida. En el sentido, pues un buen ejemplo ha sido Italia, las elecciones muy recientemente, que en menos de 5 años tenemos 600.000 desembarcos de refugiados o inmigrantes en sus costas y los ciudadanos pues han respondido votando a aquellos partidos que han hecho un discurso xenófobo a ultranza. Y esto es muy duro de decir en Italia, pero también se ha visto en el norte de Europa donde más se ve es el chauvinismo del Estado del Bienestar, que es esa idea de rechazar al inmigrante no por su identidad, sino por competir con la población local, ¿no? En prestaciones sociales. Y sin embargo, en España no tenemos esto. Y yo no diría que los españoles, que tiendo a pensarlo, pero no tengo datos de ello, es que seamos menos racistas, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando miramos los datos de prestaciones sociales, en España el 20% más pobre recibe el 10% del gasto social, y el 20% más rico recibe el 30% del gasto social. Es decir, los inmigrantes reciben muy pocas prestaciones sociales, igual que los pobres en España en general. Entonces, es difícil que compitan con los locales. Entonces, mi contestación a este tipo de dilemas es, desde luego, lo que tenemos que hacerlo es, a nivel europeo, de forma lo más común posible. Uno, identificando bien claramente quién es un refugiado y quién no, y quién tiene derecho a residir en Europa porque está perseguido en su lugar de origen. Y la segunda es, pues esos países de Visegrado a los que se refiere Joaquín, ellos pueden decir que no quieren recibir refugiados, o por ejemplo FICO, que también lo dijo en Eslovaquia, aunque ahora tiene muchos problemas, que es un socialdemócrata, que dijo que solo recibiría a refugiados cristianos y no sirios. Lo que debemos hacer como europeos es no volver a repetir la experiencia italiana de dejar a los pobres italianos solos y decir, todos los europeos de forma conjunta debemos responder ante un reto que gestionados por el conjunto de los europeos no tiene por qué ser tan duro, ¿no?, de sobrellevar como ha pasado en Italia recientemente.
Bueno, yo voy a aprovechar que se ha ido Cristina para no dejar este hueco en la silla y además para ir a responder también. Porque las tres últimas preguntas que se han hecho, a mí, yo soy periodista, soy editora de una revista de asuntos internacionales y tenemos siempre una pelea cuando tenemos contacto con los partidos y es durante las campañas electorales. Realmente a lo largo de todos los años, pero ante las campañas electorales, la poca presencia de la política exterior. Y ahora mismo la política exterior es todo. Cuando hablamos de contrato social, cuando hablamos de demografía, cuando hablamos de política inmigratoria, incluso cuando hablamos de esta opinión pública europea, que en el fondo yo creo que es lo que subyace a la pregunta de esta historia europea. No sé si la solución es una historia europea, pero sí, por supuesto, contar mucho mejor lo que Europa nos da, lo que nosotros podemos aportar a Europa y lo que supone Europa para España, para un país además como España, específicamente. Y esto es lo que quería aprovechar, que estoy aquí ahora con militantes socialistas y con dirigentes socialistas, porque realmente hay una carencia muy notable del discurso de la política exterior. En los debates hay países como Canadá y otros países que tienen un debate específico explicando los programas de política exterior. Porque nos afecta en todo, o sea, nos afecta en las políticas económicas, en las políticas de refugiados, etcétera. Entonces, bueno, me ha parecido muy pertinente las tres preguntas que se ha hecho sobre la demografía, la globalización y la historia europea. Y bueno, ya no voy a hablar más, devuelvo otra vez el turno de palabra al público y cogemos otras tres o cuatro preguntas. Una, dos, tres y cuatro. Tenemos 10 minutos, entonces yo agradecería si pueden ser más preguntas específicas en lugar de comentarios, aunque los comentarios dan lugar a un debate interesante, pero más preguntas concretas, por favor. Vale, sí, buenas tardes. Soy Vicencio Escudero de Hortaleza y voy a ceñirme a lo que has dicho. Bueno, primero decir que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre defiendo lo mismo, es decir, la política exterior lo es todo. Lo segundo que quiero decir es que, bueno, voy a hacer una pregunta muy concreta. Primero también decir que soy europeísta convencido. También soy activista del PES y, bueno, la pregunta concreta es una pregunta que he hecho en otros foros y no me han conseguido responder o por lo menos no me satisfizo la respuesta, ¿no? La pregunta concreta que yo quiero hacer es que, por eso he dicho lo de europeísta y activista, es decir, porque la pregunta es un poco crítica. La pregunta exactamente es, ¿por qué cuando se trata de criterios económicos en Europa se producen sanciones tras sanciones? Me refiero, el compañero Almunia fue comisario de competencia y competencia pues, es una de las comisarías que más se dedican a sancionar a los países pues, por temas de cárteles, por temas de subvenciones cobradas indebidas, etcétera. ¿Eh? A las empresas. Correcto. Pero bueno, lo que quería decir es que ¿por qué se sanciona, digamos, a las empresas? Bueno, que las empresas también son de determinados países. ¿Por qué se sanciona a las empresas y cuando se incumple, por ejemplo, el tema de los refugiados que comentaba el compañero, no se produce ninguna sanción? Es decir, cuando hay criterios económicos, está Bruselas, insisto, soy europeísta del PES, pero ¿por qué está Bruselas detrás del cumplimiento de criterios económicos y no cuando hay derechos humanos? Muchas gracias. Bueno, muy rápido. Yo solo quería hacerle un ruego a Irache, sé que está trabajando en ello. Por favor, en los fondos estructurales que se están negociando, forzar que la Unión Europea se acuerde de la mujer rural y de los pueblos. Muchas gracias. Buenas. Yo me llamo Rubén, soy de la agrupación de Pinto y miembro de la Asociación Universitaria Nuestra Europa. Jonas ya nos conoce. Y bueno, yo lo que quería comentar un poco al hilo de lo que habéis estado hablando antes del reto demográfico es que actualmente estamos viviendo en nuestro país una lucha encomiable por el sistema público de pensiones, una lucha que se ha definido muchas veces como intergeneracional. Y yo lo que quería comentar es que si tenemos en cuenta que han sido los jóvenes la cohorte generacional que más ha sufrido directamente la crisis y que si tenemos claro que solo unos salarios dignos pueden pagar unas pensiones dignas, me gustaría saber qué espacio tienen los jóvenes dentro de este nuevo contrato social que se propone. Aquí.
Hola, buenas tardes. Primero quería agradeceros la presencia aquí. Soy José María, de Madrid, y mi pregunta es sobre la socialdemocracia. Sabéis que sobre la democracia. Hemos estado hablando de que la Unión Europea necesita reformas, sin embargo, los cuatro principales países no van a tener una voz socialdemócrata. Alemania está Merkel, en Francia está Macron, en Italia parece que va a gobernar una derecha, no sabemos cuál, y en España gobierna Rajoy. Por tanto, ¿no creéis que falta una voz única socialdemócrata? Lo digo porque durante estos 5 años, donde hemos visto cómo la crisis ha azotado los derechos sociales y económicos, los socialdemócratas hemos estado divididos, por ejemplo, con los eurobonos. También hemos visto como, por ejemplo, cuando hemos hablado de listas transnacionales, suecos, holandeses, algunos de la zona este, han votado en contra de, o no querían una presencia de listas transnacionales y un candidato único. ¿No crees que no estamos, que realmente no hay una única voz socialdemócrata, sino que hay dos? Y en segunda ocasión quería hablar también un poco de la gobernanza. Hemos hablado de listas transnacionales, hemos hablado de candidato único, pero ¿no creéis que los sistemas o los mecanismos institucionales de la Unión Europea son difusos? Por ejemplo, el presidente de la Comisión Europea se elige desde el Parlamento, pero para los ciudadanos no es tan claro. O los comisarios se eligen desde una posición nacional, pero tampoco hay una lista. Es decir, ya no hablamos de desde hace cuánto no hay un presidente de la Comisión que sea socialdemócrata. Sin entrar en cómo se negoció el Tratado de Lisboa y hasta qué punto se posicionó o se establecieron los mecanismos de control entre poderes, ¿no creéis que necesitamos un nuevo tratado? Gracias. Hola, soy José Alberto, de la agrupación de Navarmosa en Toledo. Enlazando con lo que decía el compañero Joaquín acerca de la confianza, de por qué no nos votan, yo quiero traeros esa confianza un poco. También voy a enlazar, va a ser un poco complejo, enlazar también con la productividad. Voy a enlazar con la productividad también. Quiero deciros que soy un trabajador, que digamos que estoy en el tope salarial en España en cuanto a progresión, y estoy buscando empleo por diferentes lugares del mundo. Ganando el doble, no me compensa irme. Entonces, el debate de la productividad yo creo que está un poco sesgado. Aquí la productividad, si se dice que está en base a los salarios, no está ligada, o bien ligada, o bien ecualizada en cuanto a nivel europeo, no está bien ecualizada en cuanto a qué prestaciones tienen luego los trabajadores o cuánto de inversión tienen los estados en su sociedad, en sus prestaciones sociales. ¿Se me oye bien? Voy a ello. Quiero traeros esa confianza y quiero deciros, España está muy bien posicionado. Somos un país que tiene una gran cohesión social, aunque no lo parezca. Tenemos mucha cobertura. Hoy tenemos a los jubilados en la calle defendiendo un derecho que todo el conglomerado liberal ha sido incapaz de cargarse, como es el sistema de pensiones español, en concreto este. Es este en concreto porque tenía 68.000 millones hace poco, que han querido capturar. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Que ya me miráis, ¿cuál es la pregunta? Que te apuro. Ánimo, compañero. Creo que el Partido Socialista Europeo, el que están demandando, la posición socialista nuestra, es una posición de liderazgo de ese ambiente. No somos un actor invitado. Somos los que vamos, o los que debemos, o los que tenemos esa capacidad de poder hacer que este partido europeo, llámalo como quieras, esta socialdemocracia europea se crea. Y además somos capaces incluso de coger y decir, vamos a traer esto. Y lo vamos a decir con convencimiento y lo vamos a decir en esta ventana de oportunidad que tú decías que no íbamos a trabajar o que te costaba un poquito más de trabajo. Sí, para el 19. ¿Por qué? Porque tenemos que quitarnos ya esta. Ah, lo de las sanciones.
Me dice mi mujer y compañera que no me enrolle con las sanciones. ¿Qué hacemos con los países que están violando principios democráticos dentro de la Unión Europea? Cuando eran candidatos tenían que demostrar, igual que nos pasó a nosotros en su día, que cumplían con los llamados criterios de Copenhague, es decir, respeto a todas las normas, reglas, valores y procedimientos democráticos, y ahora resulta que tenemos a Polonia, Hungría, Eslovaquia, no sé si la República Checa, probablemente Croacia, no sé, Austria, que tiene una coalición con la extrema derecha en este momento. ¿Qué hacemos? Bueno, hay un artículo 7 del tratado que la Comisión Europea ha dicho ahora que hay que aplicar, se lo propone a los Estados miembros y al Parlamento, que dice si un país viola los principios básicos democráticos que están en el Tratado de la Unión Europea, se le puede privar de voto. Hace falta primero 4/5 de los votos para poderlo debatir y unanimidad para quitarle el voto de verdad. No la hay. Desde luego la unanimidad no la hay porque Polonia protege a Hungría, Hungría protege a Eslovaquia, Eslovaquia protege a Polonia, entonces no hay unanimidad. Como siempre, en la Unión Europea, con tantos países y tantos niveles de decisión, hay que buscar también, bueno, y si no se puede hacer lo que nos gustaría hacer, ¿qué hacemos? Yo tengo una propuesta, que espero que la siga el Parlamento Europeo, los compañeros y los no compañeros, que la siga el Parlamento Europeo. Quitarles fondos de cohesión y fondos estructurales si no cumplen. Y ahora que esto se ponía interesante, tenemos que terminar, Joaquín. Se ha abierto ese debate. Sí, sí, pero a ver, no, pero te digo que me da pena que se termine y esto significa que tenemos que buscar más espacios de este tipo para seguir debatiendo, porque sobre esta cuestión podríamos hablar muy mucho. Lo hemos planteado. ¿Se pone la macrocondicionalidad económica también como una macrocondicionalidad social? Y el debate está encima de la mesa. El problema es que hay también una parte que plantea, ¿son culpables los ciudadanos a los que les vamos a dejar de construir su centro educativo o su carretera porque el gobierno al que han elegido está incumpliendo la cuota de los refugiados, por ejemplo? Que el debate está abierto y yo también tengo mis dudas. Ahora, con el debate que te comentaba del marco financiero, lo que se está planteando es que en vez de plantear una sanción incorporando lo que sea la macrocondicionalidad social, que en vez de multar impidiendo que se deje de construir o que se bloqueen los fondos estructurales, que se plantee como una sanción al presupuesto del país, no al programa europeo en sí, porque realmente ahí pues puedes equilibrar, ¿no?, y puedes ver de qué manera. El debate está abierto. Yo tengo mis propias dudas, pero igual que las tengo yo, las tenemos el Grupo Socialista y otros grupos que están planteando estas cuestiones. Y además, la segunda parte del debate es que cuando se ha planteado la macrocondicionalidad económica, cuando se ha tenido que poner en marcha, porque no hemos cumplido, véase el caso de España y Portugal, que no se cumplieron con las normas del déficit, se tuvo que bloquear los fondos estructurales y al final, como es lógico y normal, nosotros pedimos que no se nos bloquearan y al final no se bloqueó. O sea, que ni siquiera se hicieron efectivas las sanciones con la parte de macrocondicionalidad económica, no social. ¿Ocurriría lo mismo en la social? Pues, pero el debate está abierto, como digo, y yo creo que la cuestión es buscar la mejor fórmula. En la línea de lo que tú planteas, Joaquín, pero veamos de qué manera ponemos en marcha esas sanciones sin que afecten en gran medida al final a los propios ciudadanos, ¿no? La mujer rural, el medio rural está masculinizado, es decir, es que hay un problema de mujeres en el medio rural y es evidente que cuando en un pueblo desaparece la última mujer joven, todos tenemos claro que en ese pueblo dentro de 10 años
no va a haber ya gente, es decir, desaparece el pueblo. Por lo tanto, es algo que tenemos muy en mente. ¿Hay alguno que piensa que el problema de que no haya mujeres en el medio rural es porque nos ha dado por trabajar en vez de tener hijos? Pero otras seguiremos defendiendo la necesidad de en la política de desarrollo rural que el ámbito dirigido a las políticas de igualdad y de oportunidades y conciliación pues sean tenidas en cuenta. Voz única en la socialdemocracia y lo uno con todo lo que me comentabas, que te decía, me dan ganas de llorar. Es verdad que si te pones a hacer una reflexión así, pero yo creo que es el momento no pensar solo en cuáles son todos los errores o todos los hándicaps que tenemos, sino de ponernos las pilas y ver de qué manera los que somos nos tenemos que poner de acuerdo en algunas cosas. Es verdad que hay países que no están ayudando, pero ¿cuál es la solución? ¿Les decimos que si no están de acuerdo, que se vayan? Pues yo creo que no. Creo que lo que tenemos que buscar son esos espacios de encuentro donde seamos capaces de decir, esta es la posición de la socialdemocracia en los grandes temas, en los grandes desafíos europeos, y luego habrá posiciones distintas de cómo hacemos real y efectivo eso en función de unos u otros. ¿Vamos a hacer que desaparezca el candidato común porque haya un país que no quiere, haya una familia política, un partido político que no quiere candidato común? No. Lo que haremos será un candidato común y el que no esté de acuerdo, pues si no quiere hacer campaña con esa figura del candidato común, que no la haga, pero que no nos impida a los que queremos hacerla poder impulsarla. Convivir, que es de lo que se trata. Álvaro, yo creo que se ha quedado alguna persona también con ganas de preguntar y creo que te voy a dejar a ti también con ganas de responder, si no te importa, pero así lo que vamos a hacer es ceñirnos estrictamente el tiempo. Hemos empezado con un poquito de retraso, terminamos con apenas 10 minutos de retraso, pero nos hemos ajustado muy bien. Gracias a Cristina, que se fue, Jonás, Irache, Álvaro, a todos vosotros, a Joaquín Almunia y al secretario general, que ya no está, y gracias por todo.